Buenos días a todos, buen sábado para todos, gracias por acompañarnos nuevamente en este curso de certificación agregada en endometriosis. Hoy es la segunda jornada de nuestra unidad número 7, la anteúltima. Ya vamos terminando, la verdad que estamos muy, pero muy contentos de la repercusión, sobre todo, que ha tenido este curso. Quiero decirles como primera medida que ustedes podían ver ahí en la placa antes de arrancar nuestro curso de diagnóstico por imágenes, que necesito recalcarles la importancia que tiene este curso, que se va a llevar a cabo con la misma modalidad el viernes y el sábado próximo. Tenemos cerca de 50 inscritos, la verdad que estamos muy, pero muy contentos, y lo que queremos decirles es que si todavía sus imagenólogos no se inscribieron, insístanle, porque la verdad que es muy, pero muy importante. Hay provincias que la verdad que están trabajando muy bien
Y uno ve cómo, por ejemplo, han formado un grupo de pacientes que trabajan en endometriosis, cómo el médico se está formando en el curso y cómo se han inscrito imagenólogos en el curso de imágenes. Con lo cual, creo que el trabajo está dando su fruto y estamos, la verdad, muy, muy contentos. Antes de darle el paso a las charlas, quería comentarles dos cositas más. Pero primero quiero darle la bienvenida a Pía, que va a ser nuestra co-coordinadora del día. La doctora Pía Zapacosta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Buenos días a todos y gracias por seguir participando. Bueno, Pía, el curso, viste que de imagen tenemos muchos inscritos, la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Y también quería comentar el tema de las rotaciones, que nos han llegado muchas consultas. La semana próxima no, porque vamos a estar abocados al curso de imágenes, pero si podemos hacerlo, entre la semana próxima y la otra, les vamos a estar enviando una encuesta que ustedes tienen que responder online sobre si, bueno, por supuesto que la parte práctica vamos a tener que hacerla para que el curso tenga su correlato práctico tal cual como estaba en el programa. Entonces, lo que le vamos a enviar es una encuesta para que ustedes nos digan si tienen posibilidades de hacer las rotaciones y a dónde les gustaría ir a hacer las rotaciones. Y con eso vamos a ver si podemos durante el mes de agosto, todo supeditado a la pandemia, por supuesto, ver si podemos llevar a cabo estas mismas. Bueno, el resto de las cosas las podemos ir charlando. Sin más, creo que tenemos que ir comenzar con la sección del MAFE, donde vamos a ver todo el resto de las provincias argentinas que faltan, y ya con esto completaríamos el mapa federal argentino de endometriosis. La próxima vez les toca a los latinoamericanos, que ya tienen que ir preparando sus videos y que ya se los comunicaremos cuando corresponda. Así que Martín, si estamos, comenzamos con el MAFE. Soy Javier del Longo, vivo en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Ejerzo mi actividad asistencial en el Sanatorio Borati y mi actividad académica en la Universidad Católica de las Misiones. Pertenezco a la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica, de la cual fui presidente, y actualmente estoy como vocal en la Sociedad Argentina de Endometriosis. Agradezco a esta sociedad por la posibilidad de formar parte del mapa federal de la endometriosis en Argentina. ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Saraniti, yo soy ginecólogo-oncólogo y hago laparoscopía de alta complejidad. Tengo la suerte de vivir y trabajar en Bariloche, uno de los lugares que ven acá es donde trabajo en Fundación Integnus y otro en el Hospital Zonal de Bariloche. Así que bueno, quería agradecerles por poder participar del MAFE y poder aprender. Y miren, acá de fondo tenemos el Cerro Catedral. Saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Macarena Aime, ginecóloga y sexóloga clínica. Vivo y trabajo en Bariloche, en la Fundación Integnus. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Pascuali. Soy tocoginecóloga y me desempeño en el Hospital Público de la Ciudad de Bariloche, el Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo. Quería agradecerles la oportunidad de dejarme participar en este excelente curso y aprovecho para felicitarlos a todos por la iniciativa. Buenas, yo soy Daniel Sheikman de la ciudad de Corrientes, soy ginecólogo, me desempeño en la actividad privada en un
una institución sanatorial, y a nivel académico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, en la cual nosotros tenemos como actividad principal un centro de entrenamiento en cirugía laparoscópica e histeroscopía, y han pasado muchos de los integrantes de las sociedades de cirugía laparoscópica y de endometriosis por nuestra institución, por lo cual mando una felicitación a la comisión directiva de la SAE por la iniciativa de este brillante curso y por el MAFE, que creo que es una expectativa importante para todos los médicos nos dedicamos a la especialidad. Muchas gracias a la sociedad por esta posibilidad de compartir con ustedes. Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Pereira. Yo soy ginecólogo de la provincia de Formosa, certificado en cirugía laparoscópica de alta complejidad por SACIL, y actualmente presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Formosa. Desempeño mis actividades fundamentalmente en el ámbito privado. Realizo consultorios en el CETEM, un centro de diagnóstico muy importante de la ciudad de Formosa, y realizo mis actividades quirúrgicas en los distintos sanatorios de la ciudad de Formosa. Agradezco a la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Endometriosis por esta gran iniciativa que nos ha acercado a todos los colegas del interior a los centros más importantes de referencia de nuestro país para dar respuesta de este tipo de patología a nuestras pacientes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Parra, soy ginecólogo y obstetra. Tuve la posibilidad de completar la residencia en el Hospital Naval de Buenos Aires y ahí tuve la posibilidad y la suerte de conocer a Alejandro González, al doctor Santiago Artascos y a Gastón Jurío, a quienes siempre les voy a estar agradecido por la formación académica y sobre todo por su calidad humana. Hace 4 años que estoy en San Rafael. Desempeño mi trabajo en la parte privada, en la policlínica privada de San Rafael y en consultorio particular. Y en la parte pública me desempeño en la guardia de ginecología y obstetricia en el Hospital Chestacov. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Endometriosis por esta posibilidad de formar parte del MAFE y por el curso que se está brindando, e invitarlos a conocer nuestra hermosa provincia cuando se pueda viajar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Rosache Farré. Tuve la suerte de realizar mi formación laparoscópica en la ciudad de Córdoba, específicamente en el Sanatorio de Allende, de la mano del doctor Dionisi y en compañía del doctor Matías Jofré. Me desempeño como ginecólogo en el Hospital Regional de esta ciudad y la parte privada la desarrollo junto con el doctor en el Hospital Español del Sur Mendocino. Únicamente agradecerle a todos los expositores y a toda la invitación de poder participar en este grupo. Y nada, enviar mis saludos y hacer extensiva la invitación del doctor a que conozcan nuestra ciudad. Buenas tardes a todos, soy la doctora María Sol Aguirre de la provincia de Mendoza, médica tocoginecóloga, egresada hace 2 años del Hospital El Carmen de la provincia de Mendoza. Actualmente formo parte del servicio de ginecología de dicho hospital, donde desempeño mis actividades quirúrgicas y la actividad de consultorio. También desempeño las mismas actividades en la parte privada. Estoy sumamente contenta de formar parte del MAFE y de poder seguir formándome en lo que tanto me gusta con excelentes profesionales. Saludos a todos. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Matías Pelliza de Mendoza. Soy ginecólogo. Desempeño mis labores en el Hospital Central de Mendoza, en la parte pública y en la parte privada en el Hospital Español de Mendoza, y también formo parte como jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Ginecología de la Universidad Nacional de Cuyo. Quería agradecer esta iniciativa de darnos la posibilidad de formarnos y de unificar los criterios con esta enfermedad
tan importante que es la endometriosis. Hola, buenos días. Mi nombre es Lorena Estela, soy tocoginecóloga, trabajo en el Hospital Español de Mendoza. Me desempeño como jefa de residentes y estoy muy agradecida de poder formar parte de la certificación agregada en endometriosis. Hola, soy Gabriela Castells de la provincia de Jujuy. Me desempeño como ginecóloga en el servicio de ginecología del Hospital Pablo Soria, que es el hospital cabecera de la provincia. También me desempeño en la parte privada. Muy agradecida por pertenecer al grupo SAE y también disfrutando y aprendiendo de cada clase. Gracias por todo. Sergio, me desempeño en el Hospital Regional del Río Gallegos como toxicólogo y jefe de servicio. Quería agradecerles por la invitación al MAFE y espero que sigamos trabajando de esta manera. Hola, buenas tardes, yo soy la doctora Dayana Marifil, somos compañeros con el doctor. Les agradecemos por la invitación al MAFE y bueno, estamos muy contentos y muy conformes con el curso que estamos realizando. Buenas tardes a todos, soy Mariano Leanza de Paraná, Entre Ríos, soy tocoginecólogo y oncoginecólogo acreditado por AGO. Desarrollo mis actividades en la parte privada y en la parte pública en el Hospital San Martín de Paraná, que es el centro de derivación de la provincia. Quería agradecerles a los organizadores y docentes del curso de rehabilitación agregada en endometriosis por permitirnos formarnos en esta patología dada por referentes mundiales en cirugía ginecológica, cirugía mínimamente invasiva y en endometriosis. Un saludo grande a todos y un placer poder compartir este espacio con ustedes. Hola, soy Mercedes Cabrera, tocoginecóloga, especialista en fertilidad, acreditada por SAMER. Soy directora médica del Centro JAVA de Fertilidad de Paraná, Entre Ríos, en el cual ejerzo mis actividades. Bueno, muy contenta de formar parte de este curso. Agradecer a todos los profesores, a los directores, por darle excelentes contenidos y por permitirnos esta formación académica y feliz de ser parte de este mapa federal. Gracias. Hola, soy María José Piz, tocoginecóloga de la ciudad de Paraná. Me especializo en infanto juvenil. Trabajo en un instituto de ginecología, obstetricia y fertilidad, JAVA, y la parte pública la desarrollo en un centro de salud, Oñatibia, donde coordino los consultorios médicos. Bueno, muy contenta y agradezco la invitación a participar de este curso, ya que a los profesionales del interior a veces se nos complica mucho la formación. Gracias. Hola, buenos días. Soy Pablo Ábalos, tocoginecólogo, especialista en fertilidad, acreditado por SAMER. Desempeño mis actividades en Catamarca, en IGOM, un instituto especializado en la mujer, y en Córdoba, en Nacentis, un centro de fertilidad. Agradezco a las autoridades del curso por darnos la oportunidad de actualizarnos y formar parte del mapa federal. Saludos. Hola, desde el paralelo 39, en Neuquén Capital. Soy el doctor Adrián Quiñenao, tocoginecólogo,
desarrollo de actividad asistencial en esta institución que es Clínica Pasteur, que además es una institución asociada a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, donde también participo en la actividad académica. Agradezco a las autoridades de la SAE que han organizado esta actividad de formación y permitirme poder participar para, digamos, capacitarme y poder adentrarme aún más en el conocimiento de esta enfermedad enigmática que conocemos como endometriosis. Muchas gracias. Soy médica, toco ginecóloga y realicé mi formación en la Maternidad Nacional y en el Hospital de Clínicas de Córdoba. Actualmente resido en La Rioja desde hace un par de años. Realizo mi actividad privada en el Centro de Diagnóstico para la Mujer y mi actividad quirúrgica en la maternidad privada. Y en la parte pública estoy en el Ministerio de Salud a cargo de la Dirección de la Salud Integral de la Mujer. Quiero agradecer a todas las autoridades de la Sociedad de Endometriosis por dejarme ser parte de este mapa federal y por dejarme realizar la certificación en endometriosis. Así que muy agradecida y esperemos que en La Rioja se pueda empezar a hablar de endometriosis. Hola, mi nombre es Natalia Andrés, tengo 30 años. Nací en Córdoba, me formé en Córdoba Capital, hace un año terminé mi residencia, me vine a vivir a Villa Mercedes. Pertenezco al servicio del materno del Policlínico Regional Juan Domingo Perón. Estoy muy contenta de formar parte de este curso y agradezco mucho a la sociedad por permitir mi formación. Bueno, muy lindo, ¿eh? La verdad que muy, muy, muy lindo. La verdad, muy contento de ya tener nuestro mapa federal. La verdad que es de los momentos más emotivos que tenemos en el curso. Quería presentarles a los discutidores que van a estar con nosotros, que son el doctor Javier Del Longo, que es un ginecólogo de la provincia de Misiones, que ya lo han visto ahí como se presentaba en el MAFE, que es amigo de la casa y es expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica. Y el doctor Justo Ilusta, otro amigazo de la vida, que es médico ginecólogo y obstetra, y es el jefe de la sección de ginecología endoscópica del Sanatorio Julio Méndez. Así que bienvenidos a los dos, y le paso la palabra a Pía para que sigamos con el curso. Voy a presentar a nuestra primera expositora, a la licenciada Romina Domenech, que es licenciada en kinesiología y fisiatría de la UBA. Completó su educación en piso pelviano en el Hospital Italiano de Buenos Aires, es vicepresidenta de la Sociedad Kinésica Argentina de Pelviperineología y es coordinadora de rehabilitación pelviperineal en el Hospital Universitario Austral. Adelante, Romina, con tu charla. Hola, soy Romina Domenech y vamos a hablar del tratamiento kinésico en endometriosis. Por los síntomas que determinan la endometriosis, sobre todo relacionados con el dolor, dismenorrea, dispareunia, el dolor pélvico crónico en general, que puede verse favorecido por cambios que genera la enfermedad, y también en otras dos esferas muy importantes que son la función intestinal y urinaria, que podemos abordar desde la fisioterapia del suelo pélvico. Vamos a tener objetivos específicos con estas pacientes.
por qué duele o por qué se genera este compromiso y por qué tiene un rol la fisioterapia, por la afectación que se va a provocar a nivel visceral, miofascial, de nervios periféricos y la sensibilización central y periférica que se puede determinar también. ¿Pero qué objetivo perseguimos los kinesiólogos en este grupo de pacientes? En general, la Confederación Mundial de Fisioterapia describe nuestro gran objetivo como facilitar el desarrollo, mantenimiento y recuperación de la máxima funcionalidad y movilidad del individuo o grupo de personas a través de su vida. Nos vamos a centrar en la función. Desde la reeducación, que es volver a enseñar esa función, y desde la rehabilitación, que es poder generar un nivel de función óptimo o aceptable para que la persona pueda desempeñarse en sus actividades diarias. En cuanto a objetivos específicos en este grupo de pacientes, nos vamos a enfocar en las reuniones, en las funciones que se ven afectadas, sexual, miccional, defecatoria, la manera en que la problemática afecta al trabajo, la actividad física. Vamos a buscar la analgesia, vamos a buscar una mejor calidad de todos los tejidos, piel, mucosa, músculos, tendones, cicatrices, ligamentos, fascias, articulaciones, órganos también, con estrategias que van a impactar en la vascularización, en la elasticidad y en el trofismo fundamentalmente. Trabajamos en equipo y contribuimos en buena medida a mejorar la adherencia, ¿sí?, y complementar, es decir, optimizar resultados a nivel de tratamiento médico y psicosexológico. Vemos a los pacientes en general por lo menos semanalmente, entonces muchas veces somos los que detectamos más rápidamente si por un efecto adverso, por alguna complicación administrativa y demás, un paciente discontinúa un tratamiento farmacológico, suspende la psicoterapia. Podemos orientar, guiar al paciente hacia un nuevo control médico, a retomar la terapia, ¿sí? A nivel de la cirugía, bueno, es fácil de ver cuando se mejora toda esta calidad de los tejidos con la que la paciente llega a la intervención, que bueno, es un complemento excelente, ¿sí? También de la cirugía. También ser una fuente de información fiable y al alcance del paciente, para poder educar, ¿sí?, para generar intervenciones, para que el mismo paciente se ponga en acción y corrija a nivel cotidiano, en lo diario, un montón de cuestiones que van a impactar estas funciones, y en general, o sea, el estado general de la paciente y digamos, la afectación propia de la enfermedad, muchas veces. También una paciente activa, contenida, informada, va a poder mitigar mucho mejor la ansiedad, la frustración, y va a poder ganar seguridad y autonomía y de esa manera mejorar la calidad de vida. En este caso, tener en cuenta que los fisioterapeutas tenemos que tener una especialización, un entrenamiento en suelo pélvico, en lo que es la fisioterapia del suelo pélvico y específicamente también en lo que es el dolor pélvico, que es como un capítulo especial, digamos. Y nuestro tratamiento va a ser a la medida de la paciente, ¿sí? Vamos a tener que entender el contexto de esa paciente, la red, digamos, a nivel familiar, pareja, laboral, las actividades que realiza. Y la historia de vida muchas veces también, es decir que para poder hacer una evaluación exhaustiva y determinar objetivos específicos para esa paciente y generar intervenciones que sean eficaces para esa paciente, vamos a tener que entender todo este contexto, ¿sí?, esta globalidad. Entonces vamos a realizar un interrogatorio exhaustivo, ¿sí?, en donde el primer ítem fundamental, ¿sí?, es estar en sintonía con la paciente y entender qué viene a buscar a nuestro consultorio, ¿sí?, y obviamente conciliar con los objetivos de la paciente, con los objetivos clínicos y también la idealidad y la posibilidad en ese caso. ¿Qué antecedentes como otras cirugías, a veces traumatismos, patología traumatológica, patología ginecológica, urológica, toda la esfera obstétrica,
bueno, si realizo tratamientos de fertilidad, si tiene algún embarazo, o muchas veces, a veces llegan las pacientes embarazadas, ¿sí?, con endometriosis, al tratamiento kinésico, la función sexual, ¿sí? Hay intervenciones específicas en este caso. Podemos llegar a trabajar en cuanto al dolor, generar, o sea, específicamente lo que es la dispareunia, la hipertonía, hiperactividad del suelo pélvico, la coccigodinia, que muchas veces influye a nivel miccional, la frecuencia de urgencia urinaria, la retención, las infecciones urinarias a repetición por un mal vaciado. En cuanto a nivel intestinal, la irritabilidad del intestino, una defecación que puede estar obstruida o descoordinada, disinérgica, el dolor en general, ver en qué momento qué lo agrava o alivia, qué actividades afecta, y poder tratar también específicamente ese dolor. En cuanto al examen físico, vamos a ver en la globalidad a la paciente, la postura, los movimientos, lo que llamamos complejo abdomino lumbo pelvi perineal, que va a incluir el músculo diafragma, la pared abdominal, la columna y toda la pelvis, y específicamente más, si es necesario, el periné y la vulva, las estructuras endopélvicas, como dijimos, el coxis, los ligamentos, todo el soporte endopélvico de la vejiga, del útero, del recto. Bien. Y bueno, la verdad que nos enfocamos, es importante no dejar de prestar atención a lo que es columna, ¿sí?, que es nuestro eje en muchos sentidos. Es nuestro eje de suspensión a través de los ligamentos y todo el tejido miofascial de la mayoría de las estructuras del tronco y la pelvis. Es un eje de transmisión y de fuerzas, ¿sí?, con estas apófisis espinosas, transversas, cómo tienen este diseño, ¿no?, tan eficaz para distribuir esas fuerzas. También es un sistema de integración refleja y de inervación, ¿sí? Tenemos el sistema somático y el autónomo, y cómo un mismo nivel medular va a inervar piel, músculo, hueso, órgano, ¿sí?, y cómo un cortocircuito, digamos, en ese centro de relevamiento va a poder generar que una falla muscular tenga repercusión a nivel piel, como una lodimia, a nivel de una hiperactividad visceral, como puede ser una vejiga hiperactiva, una urgencia urinaria, y así un montón de manifestaciones. Bloqueos articulares también, o que a veces son estas disfunciones intervertebrales, ¿sí?, son las que generan el compromiso de la raíz o nervio, o la emergencia en los plexos de los nervios periféricos, y que también contribuye de alguna manera a toda la disfunción. Y también la repercusión general, ¿sí?, que con el tiempo se va generando si no hay un abordaje que lo pueda controlar y optimizar a nivel autonómico, ¿sí?, en cuanto a alteración del sueño, alteración más general de la función intestinal, y recordar que hay niveles que están a nivel de la unión de la columna dorsal y lumbar y a nivel sacro, ¿sí?, y que vamos a tratar los fisioterapeutas. ¿Cuántas veces pensamos en la postura en estas pacientes? Fíjense en esa imagen que vemos en la diapo, toda la posibilidad de desajustes, ¿no?, que podemos tener, o todas las modificaciones de una persona a otra, de presiones, de fuerzas, zonas que están comprimidas, otras distendidas, ¿sí? Todo el cableado de la usina de nuestro cuerpo es la columna. ¿Y qué herramientas tenemos los kinesiólogos para poder tratar a las pacientes? Bueno, los cambios en el estilo de vida, por el enfoque que tenemos, la frecuencia con la que vemos a las pacientes, La formación de grado y la especialización, digamos, centrados en la función, ¿sí? Piensen que los músculos nos sirven para hablar, para respirar, para digerir,
para absolutamente todo, están entrelazados en todas nuestras funciones, ¿sí? Y con el conocimiento específico que tenemos los fisioterapeutas podemos generar un impacto más que interesante, ¿sí? Vamos a trabajar con ejercicio terapéutico, ¿sí? Terapia manual, agentes físicos que van a escuchar una clase brillante, afortunadamente, de mi querida colega y experta en agentes físicos, Viviana Pérez Zumbado, y algunos otros complementos que rápidamente les voy a comentar. Bueno, en cuanto a modificaciones del estilo de vida, puede tener que ver con la ingesta de líquido, con la frecuencia con la que el paciente orina, si usa apósitos, la postura que utiliza para defecar o para orinar, si es retenedora crónica, si tiende a ir a orinar por las dudas, la dieta, si no pesquisa alimentos que le generan malestar digestivo, si come apurada, si no se da el espacio de tiempo para que pueda generarse el reflejo del deseo evacuatorio, cómo es la higiene, si se genera hiperlavados, si utiliza permanentemente apósitos, a nivel actividad física, si realiza actividades que o la gestiona mal, ¿sí? Que genera hiperpresiones o solicitación mecánica de algunas estructuras que están comprometidas, a nivel laboral también, cómo impacta esto, ¿sí? Utilizamos técnicas de relajación y de registro del cuerpo, ¿sí? Muchas veces los pacientes no captan los avisos, ¿no es cierto?, que nos da el cuerpo, el llenado de la vejiga, la tensión miofascial. Entonces, bueno, desde el reconocer el cuerpo se puede regular un montón de cuestiones, ¿sí? Esto a través de la información y la contención, es decir, un equilibrio entre poder no sobreexigirse y pedir ayuda y poder delegar, y también el animarse y el dar el paso y el poder afrontar, ponerse en acción, recuperar la intimidad y el disfrute en la esfera sexual, control del dolor y manejo de las crisis sintomáticas, es decir, tener recursos específicos, si es un dolor miofascial de pronto la termoterapia, si es un dolor neuropático puede ser crioterapia, un masaje, una postura de relajación, una respiración, y de esta manera mejora indudablemente la salud general y la calidad de vida. En cuanto a ejercicios, hay un abanico enorme de actividades. Por ejemplo, el Qigong o Tai Chi tiene un aporte en cuanto a movilidad muy interesante, los ejercicios hipopresivos en cuanto a la mala transmisión de presiones a la pelvis, o una pared abdominal que está en hiperactividad, sobre todo, yoga por el aporte en la flexibilidad, el trabajo con esferodinamia, una disciplina que se llama DCT, Dynamic Contraction Technique, que ideó un fisiatra estadounidense. Bueno, pero en definitiva lo importante acá es tener una guía por un profesional idóneo para saber hasta dónde, con qué objetivos, cómo optimizar y cómo utilizarlo a su favor el paciente, el movimiento, ¿sí? La actividad física. De vuelta, poner en acción, ¿sí? Mejorar la alineación postural y los movimientos del paciente, ganar estabilidad, movilidad y flexibilidad. Hay pacientes que son puro músculo, que están siempre rígidas, y otras pacientes son delgaditas, hiperlaxas, entonces no va a ser el mismo enfoque en cuanto al ejercicio. Y bueno, y de esa manera buscar también la reincorporación a la actividad física, que muchas veces se pierde en estas pacientes. Esto regula la función intestinal, regula la calidad, mejora la calidad del sueño. O sea, la actividad física en sí misma es un pilar fundamental de la salud. La terapia manual, ¿sí? Para generar, o sea, zonas que estén limitadas de movimiento. Nuestro cuerpo está formado por nuestros tejidos son como capas que deslizan entre sí, ¿sí? Y eso es importante en mayor o menor medida para cualquier función que se les ocurra, ¿sí? Una falla en el vaciado de la vejiga puede tener que ver con una cicatriz suprapúbica, y bueno, liberando esas estructuras con maniobras específicas que utilizamos, devolvemos ese movimiento, esto también genera un impacto a nivel circulatorio, una hipovascularización,
y de esta manera devolvemos esa dinámica de fluidos a nivel local y general, y muchas veces una cicatriz genera síntoma, genera dolor que también puede ser a distancia, y hay puntos gatillo musculares y tender points miofaciales que no están en los músculos, que también van a referir dolor, y bueno, y es fundamental para todos estos objetivos que nos venimos planteando. Paso rápido para no excederme en tiempo y porque van a ver estas temáticas más adelante, nuestros agentes físicos y algunos complementos que van a ayudarnos para la terapia manual, como son las ventosas, para generar una tracción, la punción seca, que generamos movimientos de las fibras de colágeno y elastina en fibrosis, por ejemplo, o con las que podemos llegar más específicamente a un punto gatillo muscular, que es el que es una zona en donde está exageradamente contraída la fibra muscular, ¿sí? Los sarcómeros, hay una disfunción con la acetilcolina, un exceso de contracción, ¿sí? Y liberando esos puntos específicos vamos a desbloquear a veces cordones tensos o grupos musculares, es decir, cordones, fascículos, ¿sí? En forma bastante eficaz, ¿sí? A nivel más global, lo que son foam rollers, dilatadores y duradores para todo lo que es el abordaje de la dispareunia. Y bueno, quise resumirles rápidamente este mundo apasionante para que sepan de qué se trata y entiendan la importancia. Y bueno, gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Romina, que se conectará con nosotros más tarde, porque está participando de otro evento. Así que tenemos unos 5 minutitos para hacer algunos comentarios. A mí me parece muy interesante, creo que en las pacientes con endometriosis, pero sobre todo en aquellas con dolor pelviano crónico, o en algunas variantes de dolor pelviano crónico, esto es de gran utilidad. Creo que lo tienen que tener en cuenta, sobre todo los alumnos que están en el curso, porque hay cuadros donde las sesiones de kinesiología del piso pelviano pueden ser muy, pero muy útiles. Hablo un poco, algún comentario que quiera hacer Pía, Javier, justo, los escucho. Sí, yo quería complementar lo tuyo con que lo tengamos en cuenta desde el primer momento, sobre todo aquellos que no trabajamos en un lugar polivalente, con un equipo multidisciplinario, que por ahí no tenemos en cuenta al kinesiólogo, aquella paciente que tiene una endometriosis severa, bueno, además del tratamiento quirúrgico y médico, desde el primer momento tener en cuenta todos estos puntos que muy bien reflejó Romina. Bien, bien. Javier, ¿algún comentario? Un poco lo que vos decías, Ale, que en realidad la endometriosis es una partecita del dolor pelviano crónico, y como que nosotros estamos enfocados hoy en el tema de la endometriosis, pero el dolor pelviano crónico es como mucho más que la endometriosis, y que, por supuesto, el hecho de trabajar en equipo, y dentro del trabajo en equipo, un pilar fundamental es el tema de trabajar con gente que haga la parte de rehabilitación y que nos ayude con eso, bueno, que ayude a la paciente desde ese punto de vista, y que nosotros también entendamos de que tenemos que dar el lugar para que nos ayuden, ¿sí? Que, como decíamos, el dolor pelviano crónico tiene que ver con un montón de otras áreas que exceden a la endometriosis, y que el que hace la rehabilitación lo puede detectar y puede ayudar a la paciente. Entonces, tenemos que trabajar en equipo. Quería comentarles algo más. Habitualmente los tratamientos de kinesiología tienen una entrevista inicial que es un poco más larga, y después, a diferencia de otros tratamientos kinésicos, habitualmente son 6 sesiones como para evaluar una respuesta. La verdad que son muy útiles, sobre todo cuando hay sospecha de algún síndrome miofascial, abdominal o perineal, son muy, pero muy útiles, y que la SOCAP, de la cual Romina es vicepresidenta, que es la Sociedad Argentina de Kinesiología del Piso Pelviano, tiene un listado, que yo creo que después se los voy a poder compartir sin problema, de kinesiólogos acreditados en Capital Federal, en Buenos Aires, y también en el resto del país, porque hay provincias que tienen muy buenas kinesiólogas del piso pelviano, y se me ocurre en este momento San Juan y otras. Así que eso también se los puedo compartir en Misiones mismo también. Sí, sí, claro. Hay acreditadas. También, digamos, funciona de la misma manera que lo que queremos hacer nosotros, con una acreditación. Así que bueno.
Muy, pero muy interesante, y dejamos para el final un poco más sobre esto cuando se nos agregue también la compañera Viviana Pérez Zumbado de Costa Rica. Seguimos entonces con el programa. La próxima clase le corresponde a Alejandro García Palumbo. Alejandro va a hablar de la influencia de nuestros hábitos en la problemática de la endometriosis. Y Alejandro tiene una particularidad, aparte de que lo conozco hace mucho, mucho tiempo, que él es ginecólogo de obstetra. Él empezó, como hizo su residencia, si no me equivoco, en el viejo hospital francés, hizo su residencia en ginecología y obstetricia, e incluso ha operado y ha estado en contacto con pacientes con endometriosis. Así que sabe, conoce a los pacientes desde dos lados, desde la terapia de lo que está haciendo actualmente, que es deportología, porque es especialista en medicina del deporte, pero también lo conoce del otro lado, con lo cual le da una ventaja y creo que puede ser muy, muy rico para todos nosotros escuchar. Así que Alejandro, gracias por tu presencia. Vamos a la clase y después haremos algunas preguntas. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro García y primero quería agradecer obviamente a la Sociedad Argentina de Endometriosis por invitarme a esta charla. Soy ginecólogo, actualmente me desempeño desde hace unos años en medicina del deporte y mis áreas de estudio y de investigación, mis pasiones actualmente son la medicina de estilo de vida, la nutrición, el ejercicio y el descanso y el rendimiento deportivo, la composición corporal, es decir, el músculo y la grasa como órganos metabólicamente activos, y la disfunción mitocondrial. En el caso de hoy vamos a hablar de la influencia de nuestros hábitos en la problemática de la endometriosis. Las dudas que me surgieron cuando planteé esta charla fueron varias. Primero, si sirve promover un cambio integral en los hábitos del paciente, si mejorar el estado físico de nuestros pacientes ayuda a la patología, y si nos falta atar cabos sueltos para conocer y tratar la endometriosis. ¿Por dónde empezamos? Si bien cada vez tenemos más clara la fisiopatología de la endometriosis, me resulta muy útil hacer un breve repaso de ella al principio de esta charla. Y como sabemos, tiene que ver con la proliferación y la adhesión celular, tiene que ver con la apoptosis y con la autofagia, tiene que ver con el estrés oxidativo, con marcadores de inflamación y, lógicamente, con el desbalance hormonal. Y que los hábitos de nuestras pacientes y su estado físico puede influir directamente en todos estos mecanismos de la fisiopatología. De forma positiva, cuando los hábitos y el estado físico de nuestras pacientes sea óptimo, y de forma negativa, cuando no sea así. Pero si hay algo que a mí me encantaría aportar en esta charla, es que más allá de una perspectiva estética e incluso de locomoción, deberíamos dejar de ver al músculo y a la grasa como simples tejidos y deberíamos empezar a verlos como órganos metabólicamente activos. Tal es así que el músculo, hoy se sabe que libera mioquinas, también se habla de exerquinas en relación con el ejercicio, y la grasa adipoquinas, sustancias que presentan actividades neuroendocrino-inmunomoduladoras. Y esto sale a colación de que, por ejemplo, a mí me ha pasado en el consultorio, hoy que me dedico a medicina del deporte y a analizar el estado físico de las pacientes mediante una antropometría, que aquellas pacientes que nosotros creíamos que entraban en amenorrea por hacer una dieta y que esa dieta les había provocado una pérdida de grasa, en realidad, muchas de ellas lo que habían perdido era masa muscular. Y en ese contexto, es importante que entendamos la importancia de la grasa y del músculo como órganos relacionados con el aparato reproductivo de la mujer y con todas sus problemáticas. Hace casi 3 décadas, de hecho, hemos evidenciado que la grasa es un órgano metabólicamente activo y empezó con el estudio de la leptina en 1994 de la mano de Zhang. Obviamente que al día de hoy encontramos muchísimas más sustancias, hormonas, que son liberadas por la grasa, pero nos resta entender su influencia en la salud como un órgano metabólicamente activo. Hoy lo poco que sabemos tiene que ver con la liberación de interleuquina 6, esa sustancia que nosotros tenemos tan relacionada con el sistema inmune, con la liberación de PAI-1, de resistina, de leptina,
y mucho más allá de ser hormonas relacionadas con el hambre y la saciedad, están relacionadas con la inflamación, la insulinoresistencia, la termogénesis, la lipólisis, la adipogénesis, etc. De hecho, tenemos claro que el exceso de grasa corporal está directamente relacionado con la salud y con los riesgos de insulinoresistencia, síndrome metabólico, hipertensión y otros problemas de la salud relacionados con el estilo de vida. Pero si empezamos a investigar lo que pasa en el cuerpo y todos los mecanismos fisiopatológicos que provocan el aumento de la grasa corporal, vemos también que está relacionado con la inflamación, con la apoptosis, con la disminución de la función celular. Y si nos detenemos a pensar un ratito, vemos también que esto que estoy mencionando está íntimamente ligado con la fisiopatología de la endometriosis que mencionábamos al principio de la charla. Más recientemente y de la mano de Pedersen, se introdujo el concepto de que el músculo tenía funciones endócrinas. Si bien acá adjunté el primer estudio de Pedersen en el 2003, hoy tanto Pedersen y sus colegas y otros grupos de trabajo han publicado muchísimos más estudios hablando de la influencia del músculo como una glándula endócrina metabólicamente activa que libera sustancias y hormonas que se las engloba bajo el nombre, como dije antes, de mioquinas y exerquinas, que no solo tienen funciones locales, sino funciones a distancia, en pos de la salud de nuestras pacientes y de no solo de la parte reproductiva, sino de todo el metabolismo del cuerpo. La influencia del músculo como órgano metabólicamente activo está directamente relacionada con la salud integral y la calidad de vida. Claramente, no va a ser lo mismo una paciente nuestra que tenga una cantidad adecuada de masa muscular que aquellas que estén sufriendo por desuso, por mala nutrición, desuso me refiero a inactividad, por mala nutrición o por malos hábitos en general, una sarcopenia, y entiéndase la sarcopenia como la pérdida de la masa muscular. Hoy, de hecho, no se habla solo de sarcopenia, también se habla de la dinapenia, que es la pérdida de la fuerza, o de la cratopenia, que es la pérdida de la fuerza-potencia. La pérdida de masa muscular y el deterioro de su calidad, entonces, promueve alteraciones inmunometabólicas y cada vez sabemos más sobre esto. Si bien yo acá adjunté un estudio que se publicó el año pasado, hay muchísimos estudios sobre este mismo tema. La pérdida de masa muscular es tan o más grave como el exceso de grasa corporal. Pero como hemos hecho una cultura de la delgadez, del erróneo control con la balanza, incluso hablamos del IMC, que es muy sensible pero muy poco específico, y la supuesta búsqueda de peso ideal, seguimos caminando con los ojos vendados sin entender la importancia en promover el ejercicio, el entrenamiento de la fuerza en todas sus manifestaciones, la influencia de una buena nutrición, y acá no se trata de dietas específicas, sino de enseñar buenos hábitos nutricionales, y el descanso en la calidad del músculo, y, lógicamente, su influencia a nivel de todo el metabolismo. Los hábitos y el ambiente están en relación directa con el proceso este que hoy está tan de moda, que llamamos inflamación sistémica crónica. No está de moda porque es nuevo, sino porque está de moda porque cada vez aparecen más estudios y en estos últimos 10 años han aparecido una variedad interesantísima de estudios que hablan sobre la inflamación sistémica crónica de bajo grado relacionado con el estilo de vida y toda la influencia que tiene en nuestra salud. Desde problemas relacionados con la depresión hasta el cáncer en sí mismo. Los estímulos nocivos crónicos e incesantes generados por factores sociales y factores ambientales asociados a un estilo de vida no saludable pueden generar daño celular y consecuente disfunción mitocondrial. Esto trae aparejado un proceso inflamatorio crónico de bajo grado que mencionábamos recién que, lógicamente, al cronificarse, compromete y satura el sistema inmune y el sistema endocrino, genera aumento de marcadores inflamatorios, alteración de procesos celulares y mitocondriales, de reparación, como los que mencionábamos al principio, apoptosis y autofagia, e incluso, a nivel oxidativo, genera un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Si nos ponemos a atar cabos, suena bastante similar a la fisiopatología de la endometriosis que mencionábamos al principio. Todo esto afecta a los órganos de mi actual estudio, me refiero al músculo y a la grasa,
pero también genera daños multiorgánicos. Esto a su vez podría desencadenar o predisponer a la aparición de no solo problemas de la salud relacionados con el estilo de vida, como hipertensión, osteoporosis, diabetes, síndrome metabólico, sino también agravar patologías de base, como por ejemplo la endometriosis. En este contexto, sonaría lógico que abordemos la endometriosis de una forma integral, como un equipo multi e interdisciplinario que incluya desde ginecólogos, profesionales en la nutrición, profesionales de la actividad física, psicólogos y otros profesionales relacionados con la salud física y mental. Desde el aspecto del movimiento, del ejercicio en sí mismo, y no me refiero a nuestro erróneo de mensaje de salga a caminar 45 minutos, porque eso es actividad física y no es ejercicio, sino me refiero al entrenamiento funcional de todas las manifestaciones de la fuerza para que la persona, para que esa mujer, mejore sus capacidades físicas y mejore su salud integral. Si bien no se ha estudiado su influencia directa en la endometriosis, conocemos sí su importancia en la salud de forma integral. De hecho, hay muchísimos estudios que hablan sobre que disminuye cáncer de mama, de endometrio, mejora el síndrome de ovario poliquístico, la reproducción, lo que les contaba antes, incluso sobre mis pacientes, previene la diabetes gestacional, mejora la disfunción eréctil, pero si empezamos a ver los diferentes sistemas y órganos, vemos cómo el ejercicio puede influenciar directamente y de forma positiva en la salud de nuestras pacientes. Desde el aspecto nutricional, empiezan a aparecer algunos estudios en relación con la endometriosis. Acá, por ejemplo, este fue publicado este año en la revista Nutrients y habla básicamente de los polifenoles y los fitoestrógenos que encontramos básicamente en las frutas y en las verduras y su relación con todas las múltiples dianas moleculares asociadas con la endometriosis, desde la proliferación celular, la apoptosis, la inflamación, el estrés oxidativo, la angiogénesis. Bueno, de hecho, a ver, mencionamos al principio dentro de la fisiopatología de la endometriosis a la autofagia, y hoy sabemos la influencia de la crononutrición y del ejercicio en el estímulo que genera sobre la autofagia. También se publicó este mismo año, para ser más claros, el mes pasado, otro estudio en la misma revista, en la revista Nutrients, donde básicamente encontraban que la endometriosis estaba inversamente relacionado con el consumo de frutas y verduras. De hecho, hablan de dietas ricas en fuentes de vegetales, té verde, vitamina D y compuestos naturales en general. Y lógicamente, hablaba del impacto negativo que podría llegar a tener las carnes rojas, sobre todo las procesadas, las fuentes de grasas no saludables, el alcohol, las gaseosas, etc. Como conclusión, creo que la primera es que faltan muchísimos estudios sobre la relación del músculo, la grasa y el estilo de vida en relación con esta patología. Creo que hoy, al día de hoy, hablar de un cambio de hábitos no impresiona ser una solución por sí misma, pero sí generaría una enorme influencia positiva en la calidad de vida de nuestros pacientes e incluso en los riesgos de la recidiva o la gravedad de la patología, que debemos desterrar el concepto de erróneo de la balanza como un método de control, porque la balanza dentro de nuestro consultorio nos informa sobre un dato total y omite contarnos qué está pasando con la composición corporal de ese paciente, y deberíamos conocer con mayor detalle la cantidad de músculo, de grasa, de hueso y de tejido magro que tiene esa paciente, que sería prudente que empecemos a analizar con métodos muy simples que no llevan más de 30 segundos la calidad de músculo. Uno de ellos, por ejemplo, es la fuerza de agarre, y que deberíamos implementar todas las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Dejo abierta la posibilidad de mayores conclusiones, de mayores reflexiones, y quedo abierto a cualquier duda o consulta que se quiera hacer sobre el tema, y les deseo a todos una hermosa jornada. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que muy, muy atractiva, distinta a todo lo que veníamos escuchando, pero creo que muy, muy útil para ampliar un poco la cabeza y los conocimientos. Me interesaría, antes de que los discutidores te hagan alguna pregunta, que nos digas vos qué considerás lo más importante de esta charla, que amplíes un poco
los conceptos más importantes, porque tal vez la charla te quedó corta para todo lo que tenías que explicar. Le cuento también a la gente que Alejandro tiene libros publicados, ¿sí? No quiero tirar números porque por ahí me olvido uno, pero hay uno, El Maldito Metabolismo, algo así puede ser, y cosas así. Maldita así caloría, ¿no es? Maldita caloría. Ahí está. Maldita caloría. Bueno, así que primero, Alejandro, bueno, ampliar un poco y contar lo que es lo más importante. Bueno, primero, buen día a todos, colegas, amigos, compañeros y compañeras, que me encuentro hoy con todas estas caras lindas y sonrientes de un sábado a la mañana. A ver, creo que si tuviera que decir algo que no dije en mi apartado, es que no se trata de hacer una dieta en sí misma. Nosotros en general estamos buscando métodos que funcionen, sino lo que debemos promover en nuestros pacientes, que nosotros no sabemos nada de nutrición. Entonces me parece que quizás nuestro primer propósito no es enseñarles a comer con un método específico. Digo, hoy hay tantos tipos de dietas que al final nos terminamos abrumando nosotros mismos y por ende nuestros pacientes, que lo que tenemos que promover es un estilo de vida saludable, y me refiero a comer más frutas que no se comen, comer verduras, comer frutos secos, comer semillas, comer legumbres, que hoy el argentino modelo, salvo en el contexto de un locro, no come legumbres, o justo porque esa paciente es vegana, pero si no en el contexto de un omnívoro, no se comen legumbres. Me parece que tenemos que promover en el contexto del omnívoro, el que come de todo, que coma alimentos magros, y tratar de evitar el término prohibiciones y restricciones. El paciente no nos necesita a nosotros para que le prohibamos comer o dejar de comer algo, sino que nos necesita a nosotros para que nosotros seamos quienes asesoremos o guiemos desde la nutrición y la salud, que coma más saludable, que su estilo de vida predomine en los alimentos más saludables. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros solemos dar un erróneo mensaje, como dije, de camine, señora, camine, camine 45 minutos, agitando bien los brazos. Y eso no es ejercicio, eso es actividad física, y que tenemos que tratar de promover más el ejercicio en sí mismo, entendiendo esto que decía yo en la charla de que el músculo es un órgano endocrino. Bueno, de hecho me pasó con un colega y amigo mío, que más de uno de ustedes conocen, teníamos un ginecólogo, teníamos una paciente en común. Yo en este momento ejerciendo como médico especialista en deporte, y esta chica había empezado una dieta, no bajo mi asesoría, muy restrictiva, y de hecho, él la ve antes que yo, y le dice, ¿por qué no vas a ver a Alejandro? Porque me parece que tu alteración en el ciclo y tu problema reproductivo tiene mucho que ver con que estás perdiendo grasa por esta dieta que empezaste a hacer. Y cuando yo la analicé, yo le hice una antropometría a ella. La antropometría, para aquel que no conoce, es un método muy manual, donde se evalúa cuántos kilos de músculo, cuántos kilos de grasa, cuántos kilos de piel, cuántos kilos de hueso, etc. Cuando yo le hago la antropometría, me doy cuenta de que con este tipo de estilo de vida que ella estaba llevando, no solo no había perdido grasa y su problema de reproductivo y su problema de alteración en el ciclo no tenía que ver con la pérdida de grasa, porque de hecho había ganado grasa, tenía que ver con la tremenda pérdida de músculo que había tenido. Y es algo que nosotros no tenemos en cuenta. A nosotros nos han enseñado que si perdía grasa, si le hace una dieta, esa dieta le va a provocar una pérdida de grasa, y esa pérdida de grasa le va a provocar una alteración en el ciclo. Y básicamente no sería el caso de las pacientes que yo estoy viendo asiduamente que están haciendo dietas muy restrictivas. Tiene que ver no solo con la pérdida de grasa, sino en un sinfín de ocasiones tiene que ver con la pérdida de músculo. Y quizás eso es algo que a mí me interesaba decir. Y lo mismo, cuando hablamos de ejercicio, no se trata de qué ejercicio es el mejor, sino básicamente qué ejercicio. Después vemos si a ese paciente le gusta CrossFit, le gusta musculación, le gusta hacer calistenia, que es el trabajo con el corporal, esto de subirse una barra y trabajar con el propio peso. Vemos que le gusta hacer natación, le gusta salir a correr, etc. Pero no es que nosotros tenemos que imponer un método de actividad física como de ejercicio mejor que otro, sino básicamente promover que haga ejercicio. Y obviamente que promover también que haga actividad física, que se mueva más, que camine más, que se aleje más de la silla y del sillón. Estos hábitos que nosotros estamos adoptando en el siglo XXI, que cada vez estamos más cómodos. Pero me parece que se trata de eso, de no promover métodos, sino de promover un estilo de vida más saludable.
Espectacular, espectacular. La verdad que la gente está muy contenta, hay preguntas y muchas, muchas felicitaciones. Creo que es muy importante. A mí se me ocurren varias preguntas más. Le voy a dar la palabra a Justo Ilustre, a ver si tiene algo que preguntarte, algo que comentar, y así seguimos con el programa. Dale, Justo. Buen día para todos. La verdad que te felicito, Alejandro, porque es algo que, sinceramente, yo no tenía muy en cuenta, la incorporación de la actividad física en la rehabilitación de todo esto, y un poco integrando también lo que había presentado Romina, la importancia del seguimiento multidisciplinario de la endometriosis, porque históricamente era una patología exclusivamente relacionada con los ginecólogos. Como ya vimos que el abordaje quirúrgico muchas veces tiene que ser multidisciplinario, en el diagnóstico también es importante la rehabilitación, y me parece que es muy importante. Básicamente tenemos que dividir la atención de la paciente en cuando uno la atiende institucionalmente o cuando la atiende en un medio privado. En un medio privado por ahí está dentro de la capacidad de cada uno de relacionarse con gente, como para poder rehabilitarla y hacer lo que corresponde, y también encontrar respuestas que nosotros no podemos tener, y en el medio institucional por ahí es un poco más difícil, porque es difícil incorporar un servicio de kinesiología con gente formada en esto. Un servicio de deportología me parece que es algo imposible a nivel institucional, pero sí está buenísimo poder tener estas armas donde nosotros realmente no tenemos las condiciones como ginecólogos exclusivos de brindarle estos beneficios a los pacientes. Bueno, un placer conocerte, Justo. Mira, haciendo mención a la misma charla, la anterior a la mía, donde habló la especialista, recordaba, nosotros somos cirujanos y nosotros a veces cortamos fascias, cortamos aponeurosis, cortamos músculo, y no nos damos cuenta, digo, que si bien nosotros, o por lo menos voy a hablar de mí así, no englobo a nadie, yo pensaba en el músculo como un concepto aislado. Por un lado tengo el bíceps, por otro lado tengo el tríceps, y por otro lado tengo el recto del abdomen, y hoy, gracias a esta especialidad que estoy siguiendo, me he dado cuenta de, o he aprendido un montón de cosas, como por ejemplo esto de que nosotros somos, nuestro cerebro no entiende de músculos aislados, sino que entiende de patrones de movimiento, por un lado, y por otro lado que no entendemos el concepto integral, o por lo menos yo no entendía el concepto integral de fascias, que donde básicamente, voy a tratar de resumirlo, se habla de que nosotros somos una cadena de músculos, y esto hace de que a veces, ante una cirugía complicada, no nos demos cuenta de lo importante que es la rehabilitación de toda esa fascia que nosotros hemos lastimado, hemos dañado, y esa aponeurosis que nosotros hemos lastimado y hemos dañado. E incluso hoy, cuando yo hablo con kinesiólogos que se dedican a la medicina del deporte, no existe nadie que se dedique a lo que es rehabilitación de todo lo que es el core. Digo, el core me refiero, por ahí el que no lo sabe, me refiero a toda la cadena de músculos que circundan la zona del abdomen, y no entendemos lo importante que es. Así que nada, me parece que sería genial que existan más feedback entre nosotros. Digo, hoy como me hago el médico especialista en deporte, ya no soy más ginecólogo, más feedback entre nosotros, y tratemos de charlar más de todos estos temas que implican la rehabilitación y también la prevención de la patología, ¿no? Porque, a ver, si hoy estamos metidos con el tema de la endometriosis, ¿quién no me levantaría la mano diciéndome, ojalá la paciente nunca hubiese tenido esta patología tan grave y tan difícil de comprender, incluso desde la fisiopatología? La verdad que excelente todo lo que estás comentando, Ale. Por supuesto que remarcar con este tema del daño de la fascia que uno de los beneficios de la cirugía laparoscópica es justamente eso, minimizar el trauma quirúrgico y el daño de la fascia muscular y demás. O sea, desde ese punto de vista podemos hacer algo, una visión global y ver por qué es tan importante operar por cirugía mínimamente invasiva, que no es solo porque no le abrimos el abdomen, sino por todo el daño tisular que generamos. Tenemos un minutito más, yo te quiero hacer una pregunta para después seguir la discusión general. Me gustaría que digas, ya que estuviste hablando de todo esto de la dieta, ¿qué valor tiene la ingesta de carne? O sea, por un lado, la paciente, si el exceso de ingesta de carne puede empeorar el cuadro de nuestras pacientes por inflamación intestinal y demás, y en la población también en general que no tiene endometriosis.
Bien, hoy hay muchos estudios al respecto. También, lamentablemente, hay mucho conflicto de intereses con respecto a la nutrición. Me parece que una palabra mágica que vos utilizaste es el tema del exceso. Los excesos nunca son buenos. Y en este contexto, lo más importante es que esto de la carga alostática del alimento. Obviamente que si yo consumo agua es saludable, pero si la consumo en exceso deja de ser saludable. A eso me refería con la carga alostática. Y básicamente con las carnes pasa exactamente lo mismo. Si bien se ha puesto en rojo las carnes, incluso lo ha hecho la OMS, lo ha hecho con las carnes procesadas, es decir, los embutidos, etc. Y me parece que el consumo adecuado de carnes en el contexto de una persona que no es vegetariana ni es vegana, sino que es omnívora, podría comerlo sin ningún problema. Y como si fuera el concepto del fármaco que nosotros tenemos bien claro, que lo dosificamos, también deberíamos dosificar las cantidades. Y hoy, dentro del consumo de proteínas en general, y ahí te incluyo la carne, se habla de que debería, la población en general, debería comer a razón de aproximadamente 1.4 a 1.6 o 1.8 gramos de proteína por cada kilo de su peso por día. Si nosotros pudiésemos dosificar y decir las cantidades adecuadas, no habría ningún problema que consuma carnes magras. Perfecto, ya estoy anotando para hacer la cuenta porque después lo voy descontando del asado. Eso. Así que bueno, yo vi que Javier del Loco también anotó. Me parece que esta noche tenía asado y estaba haciendo la cuenta que iba a comer. Tal cual. Bueno, Pía, excelente, Ale. Vamos a seguir con el programa y después retomamos la discusión final porque hay preguntas de la gente también para vos. Pía. Muchas gracias, Alejandro. Excelente tu charla. Y bueno, voy a seguir con el tercer orador. Voy a presentar al doctor Andrés Lee, que va a presentar la charla Acupuntura en el tratamiento del dolor crónico. Andrés es médico traumatólogo, presidente fundador del Comité de Acupuntura Anatómica y de la Asociación Médica Argentina. Adelante, Andrés, con tu charla. Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Herjing Lee. Yo soy traumatólogo, el presidente fundador del Comité Argentino de Acupuntura Anatómica dentro de la Asociación Médica Argentina. Primero que nada, agradecer al doctor González, un viejo amigo del Hospital Naval, y agradecerles a ustedes por estar en este curso y disponer este tiempo para que podamos compartir mi experiencia sobre la acupuntura. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de acupuntura? Seguramente pensamos lo primero que es una terapia alternativa. ¿Existe fundamento científico? Vamos a compartir en esta charla que existe una aplicación científica y es una especialidad médica. ¿Por qué existe tanta disociación clínica e imagenológica? Esto es, ¿por qué en la endometriosis la magnitud de la afección no tiene una relación lineal necesaria con el nivel de dolor? Existe una manera de medir el dolor, porque el gran problema que tenemos hoy es que en las patologías de dolor crónico no tenemos manera de evaluar el dolor del paciente. Y no sabemos si es un componente subjetivo y lo mandamos al psicólogo o es que realmente sufre del dolor. Y vamos a ver que la acupuntura es un método de tratamiento eficaz de la dismenorrea, tanto primaria como secundaria. No existen muchos trabajos científicos sobre la acupuntura y endometriosis, pero bueno, hay un trabajo que rescate realizado en el Hospital Universitario de Tongji, en China, que con respecto a la mejoría del dolor, compararon dos grupos, con acupuntura y tratamiento con progestágenos. La acupuntura mejoró un 90%, con la mifepristona era un 50%. La recibida del dolor al año con la acupuntura era el 20% y con el progestágeno al 36%. O sea que evidentemente la acupuntura es eficaz e inclusive es superior al tratamiento hormonal para la endometriosis. Vamos a ver un poco cuáles son las bases científicas de la acupuntura, tanto la anatomía, fisiología, bioquímica, dolor y efecto de las agujas, algunos conceptos de nociscepción para entender por qué existe esa disociación clínica radiológica y por último, cuáles son las aplicaciones clínicas de la acupuntura anatómica. La acupuntura anatómica, ustedes saben que toda medicina cuando empezó basada en la disección, en la anatomía. Entonces la acupuntura se basa en el sistema nervioso. ¿En cuál? Existe el nervio central, que es el cerebro de la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son los nervios. La acupuntura tradicional nunca va a ser aceptada por la medicina occidental alopática, porque por más que sea eficiente y tenga grandes resultados, existen muchos errores de la anatomía.
Para empezar, vamos un poco a la neuroanatomía. Cuando existe un daño tisular, estos son captados por las terminaciones nerviosas donde están los nociceptores. Existen, y estos son, conducen para arriba por dos tipos de fibras, las mielínicas y las amielínicas. Ustedes recuerdan de la facultad que las mielínicas son nervios más gruesos, con un recubrimiento de una vaina de alamiento, la velocidad de conducción es mayor, es un nervio de mayor calidad, y las amielínicas son las que no tienen recubrimiento y tienen una velocidad de conducción menor. Las mielínicas, la A-delta sirve para conducir un dolor punzante, dolor agudo, la A-beta para el tope de la presión, y las amielínicas son para el dolor sordo visceral. Con respecto a la anatomía, ¿qué es un acupunto? Un acupunto, ustedes lo conocen, se llama también punto gatillo. ¿Y qué es un punto gatillo? Difícilmente mucha gente lo pueda definir. Pero bueno, acá le vamos a presentar qué es. Es una zona de la piel de mayor sensibilidad como consecuencia de algunos accidentes anatómicos donde hay una mayor aferencia de fibras sensitivas. ¿Qué define un acupunto? Y define varias cosas. El tamaño del nervio que pasa por abajo, los nervios periféricos, dependiendo de su relación hacia la piel, es donde define los acupuntos. Cuanto mayor un nervio, más probable sea ese acupunto. Cuanto más superficial, cuando haya accidentes anatómicos, penetración del agujero óseo, unión neuromuscular, concomitancia con vasos, composición de fibras nerviosas, sitio de bifurcación, ligamentos sensitivos y la línea de sutura del cráneo. ¿Cuál es la localización de los acupuntos? En la trayectoria de los nervios, en los nervios craneos, en 5, 7, 9, 10, 11, y en los nervios de las raíces dorsales, donde están la cervical, dorsal, lumbar, sacro. Los que nos importan son los lumbares sacros, que es lo que inerva todo lo que son los órganos de la zona pélvica y genital. Con respecto a la fisiología, tenemos que contener algunos conceptos para hablar de acupuntura. ¿Cuál es el concepto biomagnético? En la medicina tradicional se habla de energía. Aquí la energía, en realidad, es la diferencia de potencial a ambos lados de la membrana celular, ¿se acuerdan? Bien, esto genera lo que se llama, después de un estímulo determinado, un potencial de acción. Ese potencial de acción tiene una fase de despolarización y una fase de repolarización. Los acupuntos, en función del estímulo, que es a través, nosotros podemos medir los acupuntos. ¿Y cómo los medimos? Y es fácil. Con el pulgar presionamos en determinados sitios donde está el acupunto, y ese acupunto puede presentar tres respuestas. Puede estar latente, o sea, por más que presionemos no genera dolor. Puede estar pasivo, que presionamos y genera dolor, y en función de ese dolor definimos cuán pasivo está ese punto. Y activo, cuando el paciente llega a la consulta, ya mostrando todos los puntos de dolor que tiene. Los acupuntos tienen tres características: la sensibilidad, la secuencia y la especificidad. La sensibilidad es el nivel de presión, el nivel de estímulo que tengo que generar para que ese punto se positivice. La secuencia es, los acupuntos, depende de sus características, se positivizan de una manera ordenada. Y la especificidad es el área de circunscripción de cada acupunto. Cuanto más específico, menos es el área de que se puede activar. Y cuanto más inespecífico, mayor es el área que se puede activar ese acupunto. Todos los pacientes tienen acupuntos detectables y la cantidad depende de la sensibilidad. Esto es, pacientes de más de 15 años, casi todos, el 90% tienen algún acupunto en manera pasiva. Existe una secuencia ordenada de sensibilización. Por eso se clasifican en primaria, secundaria, terciarios e inespecíficos. Cuanto más sensibles son, son los que se llaman primarios. Para que los inespecíficos son los menos sensibles. O sea, que si hay puntos inespecíficos, significa que ese dolor es importante y ha tenido una cronicidad. Con respecto a la bioquímica, la acupuntura estimula la remineralización. Los neurotransmisores, en donde se ha demostrado, por lo menos hasta la fecha, son que la acupuntura tiene efecto, incidencia son las catecolaminas, hay aumento de dopamina, norepinefrina, serotonina, por eso usted, fíjense que para el dolor crónico se usan mucho los antidepresivos, la histamina, las endorfinas, que esto ya es un trabajo hecho en la UBA en los años 50, por eso el paciente sufre somnolencia, bienestar, la adenosina. La adenosina es un vasodilatador muy importante. La mera inserción de la aguja, a través de un trabajo publicado en mayo de 2010, genera un aumento de 3 veces la concentración de adenosina. Por eso en los dolores y en las contracturas uno se pone calor. Es para favorecer la vasodilatación. Ahora, en la técnica que utilizo yo, que es entre los 5 y los 15 minutos, se giran las agujas, aumenta 24 veces la adenosina. La acupuntura inhibe las prostaglandinas. Por eso, esto es lo que nos importa en esta charla, es que la acupuntura inhibe el dolor
del dolor menstrual, porque las prostaglandinas están exageradamente sintetizadas en patologías de dismenorrea. Algunos conceptos de nocicepción. Dolor, existen una definición de dolor según la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociado a daño tisular real o potencial. Esto es, tenga o no tenga un daño tisular, el dolor que manifiesta un paciente siempre es real. Entonces, ¿por qué el dolor puede ser objetivamente similar para dos pacientes, pero subjetivamente hay un paciente que lo manifiesta que lo sufre mucho más que el otro? Porque existe un componente objetivo que es dentro de la corteza discriminativa sensorial y una corteza afectiva, que son las experiencias previas, y también la memoria del dolor, que es lo que hoy se habla de neuroplasticidad del dolor. Como dijimos recién, un dolor breve es, hay mucha lesión tisular, es un signo de alarma. Un dolor que se va prolongando, va bajando esa lesión tisular, desaparece la lesión tisular, pero el dolor sigue manteniéndose. Entonces, ahí se transforma en dolor patológico. Esto es un ejemplo de círculo vicioso del dolor. Ustedes, por ejemplo, en el paciente con dismenorrea, con endometriosis o sin endometriosis, empiezan a tener cada vez mayor dolor a pesar de que la patología no aumente. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque el dolor se cronifica. ¿Y por qué se cronifica? Porque en un principio hay daño tisular, eso después llega al cerebro, hay una sensibilización, hay una descompensación de por ejemplo, de los mecanismos inhibitorios. Entonces, la cronificación del dolor hace un aumento exponencial, no es lineal. Dolor se puede cuantificar. Esto es lo importante, el segundo concepto que quiero que se lleven. Se puede medir el dolor. ¿Cómo medimos el dolor? Y en función de los acupuntos. ¿Cómo medimos el acupuntos? Existe una medición cuantitativa, la cantidad de acupuntos palpables. Y una medición cualitativa es lo que hablamos de la intensidad del dolor de cada punto. Lo mismo si yo toco un paciente, el mismo punto, el punto radial, por ejemplo, que el paciente me dice, tengo una pequeña molestia, a que me suelte el brazo y me dice, ay, doctor, usted me lastimó. Entonces existe una escala semi-cuantitativa del dolor, que esto es lo que describió el doctor Dong, mi profesor médico PhD en Estados Unidos, que, por ejemplo, si solamente hay puntos primarios, hablamos de un dolor leve. Si solamente hay puntos primarios y secundarios, hablamos de un dolor moderado. Si palpamos al paciente y describimos puntos primarios, secundarios y terciarios, es un dolor severo. Y ya cuando hay puntos en específico, por ejemplo, aquellos pacientes dicen, me duele hasta desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo del pie, que tiene un montón de puntos en específico, ese paciente es muy difícil de manejar. Un ejemplo de esos pacientes son pacientes, por ejemplo, que han pasado una quimioterapia reciente y tienen dolor difuso inespecífico. Esto es la tabla de tratamiento de la OMS, en la cual fíjense, el dolor leve, moderado y severo. El dolor leve se trata con AINES, el dolor moderado se trata con opioide débil y opioide fuerte, el dolor severo. Fíjense que si acá, si revisamos un paciente, los que nos permite esto, que esto lo trabajé con los anestesistas, es saber qué protocolo de medicación postquirúrgica vamos a tener. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la acupuntura? Existe la teoría iónica. La mera presencia de la aguja genera una despolarización de 40 a 80 nanoamperes. ¿Esto qué favorece? La acupuntura, el dolor crónico, lo que hace es una despolarización continua patológica. Genera dolor sin tener un daño tisular. Esto es lo que vimos anteriormente. La acupuntura lo que favorece es la repolarización. Entonces, rotar las agujas aumenta la repolarización. Yo hago esto a los 5 o 10 minutos. La otra es la teoría de la control de la compuerta. Ustedes saben que cuando hay un dolor que llega, cuando hay un dermatoma con inervación compartida en la entrada a la médula espinal, cuando un estímulo llega antes que el otro, bloquea la llegada del otro estímulo. Entonces, ¿qué hacemos? Como la acupuntura es un dolor más agudo y va por fibras a beta, lo que llega es antes, inhibe la percepción del dolor visceral, que es por fibra C. Entonces, eso lo que nos permite es bloquear el dolor visceral. ¿Cuáles son los efectos de las agujas inmediatas? Entre los 30 segundos y 5 minutos puede haber eritema, sudoración síncope, ojo por eso que al generar una relajación importante puede hipotensar, y lo latente es un efecto adverso. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un masaje muy fuerte, ustedes quedan dolores un par de horas o hasta días. Bueno, lo mismo pasa en la acupuntura. Piensen que como se coloca 25 o 40 agujas en todo el cuerpo, esto puede generar un efecto adverso de hiperestimulación. Y somnolencia, porque aumenta las benzodiazepinas, y dijimos que también los opioides puede generar sueño. La acupuntura, a diferencia del resto, genera descanso, no solamente dormir. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas? Bien,
existen las indicaciones primarias, por eso yo soy traumatólogo, todo lo que es sistema osteomuscular es el mejor tratamiento. Todas las afecciones neuríticas es el tratamiento de elección y todo lo que sea cefalea también. Entonces tenemos todo lo que sea tendones, ligamentos, artrosis, patología de columna, neuritis, de Zoster, diabética, distrofia simpática, neuralgia, el trigémino, la fibromialgia, es el mejor tratamiento, mejora mucho significativamente. Y las cefaleas de distintos tipos. En las primarias, la acupuntura tiene una tasa de efectividad o un porcentaje emergente de 70-90%, y la recibida depende de la cantidad de acupuntura que tenga. En las secundarias está la rinosinusitis crónica, la dismenorrea, que es el tratamiento de mayor elección, pero ya no llega al 70-90%, sino que en las dismenorreas primarias sí hay una mejoría del 70-90%, pero en las secundarias eso baja al 60-70%. Puede bajar, ayudar a la disminución de peso, y para el colon irritable también tiene una tasa de efectividad del 60-70%, por eso lo convierte en el tratamiento de elección. Fíjense acá que en la parte ventral tenemos todas las afecciones tendiníticas, distensión, dismenorrea, pubalgia, en la parte dorsal todo lo que es columna, tendinitis y contracturas. ¿Cómo es el protocolo de tratamiento de la acupuntura? Primero lo que tenemos que hacer es evaluar al paciente. No todos los pacientes todos los dolores son efectivamente tratados con acupuntura. Un paciente inespecífico con múltiples dolores es bastante difícil de tratar. Entonces clasificamos en la primera consulta cuánto es el nivel de la paciente, leve, moderado, severo o inespecífico. En el leve se necesita un ciclo, en el moderado dos ciclos, en el severo tres ciclos y en el específico inespecífico. Esto, lo que hablábamos recién, dijimos acá, AINE, opioide débil, opioide severo. La posición del paciente puede ser boca abajo, de cúbito prono, de cúbito supino, de costado o sentado. Estas tres posiciones se utilizan en ginecología, sentado rara vez se utiliza en ginecología. ¿Cuánto dura cada sesión? 15 minutos. ¿Cuánto son de cada ciclo? Son tres sesiones. Generalmente, una semana previa a la menstruación debemos terminar, o sea, tres sesiones día. Una sesión día por medio y finalizamos una semana antes. Intervalo cada 48 horas, ciclo entre 3 a 7 días, se deben meter las tres sesiones. ¿Cuáles son las características de las agujas? Son agujas macizas, muy finas, de 30 gauge, entre 25 milímetros para lo que sería la porción torácica, y de ahí para arriba, y 50 de la porción lumbar para abajo. ¿Cuántas agujas se utilizan? Entre 24 y 50 agujas, son todas agujas descartables. Rara vez se utiliza la eritroestimulación solamente en patologías neuríticas mucho daño. Esta es la típica posición para una paciente con dismenorrea. Esta paciente la puse en el cúbito ventral en la primera sesión, en la segunda de cúbito dorsal y en la última sesión de postado tratando la zona hipogástrica con la parte lumbar al mismo tiempo. Es una paciente de 42 años con una endometriosis leve, con dismenorrea bastante importante y ahora está buscando la fertilidad. ¿Cuál es mi experiencia? De 2001 a 2020 consultaron a mi centro 40 pacientes con una media de 32 años, con una mínima de 16 años, máxima de 45 años, 34 de dismenorrea primaria, 6 de endometriosis leves, pero el tratamiento ya lo dijimos, 3 sesiones, 10 días antes de la fecha de menstruación por 3 meses consecutivos. Resultado, dismenorrea primaria, una mayor mejoría del 85% cuando la secundaria es un 70%, y la recibida a los 5 años fue el 10%, en la recibida al año fue el 30% en la secundaria. Bueno, como conclusión vamos a decir que la acupuntura produce una acción analgésica prolongada con mayor efecto a la dismenorrea primaria, permite al final diagnóstico de la etiología del dolor, o sea, esto es, si tenemos una paciente con lumbalgia, con dismenorrea, con endometriosis, al hacer la acupuntura podemos salir del dolor, entonces esto nos permite entrar a operar sabiendo cuál puede ser la respuesta o buscar la mayor mejoría. También podemos trabajar sobre la profilaxis, porque una paciente con dismenorrea, ya sea endometriótica o no, puede generar que esto se cronifique y esa paciente va a tener dolor generalizado de acá a una X cantidad de años. Es una técnica inocua y repetible según demanda, o sea, y quedan unas pendientes de investigaciones básicas y clínicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante. Cada charla que pasa nos sigue dando una perspectiva distinta, complementaria de lo que son los distintos tipos de terapia. La verdad que muy interesante. Me surge de primera medida una pregunta técnica. Por supuesto, considera que nosotros de esto sabemos muy poco, pero quiero saber,
Cuando uno hace el efecto que uno busca con la acupuntura en un punto gatillo, por ejemplo, es similar al efecto que puede generar cuando uno hace una infiltración con un tipo anestésico, por ejemplo, una infiltración con lidocaína. Bien, buen día a todos, gracias por la invitación. La verdad que disfrutando mucho las charlas, porque justo los dos presentaron previos a mí, realmente no hemos compartido, pero hay muchos conceptos que se van... que se van combinando todos los que somos no ginecólogos cirujanos, ¿no? O sea, tradicionales. Esto es el concepto de lo neurítico, de lo facial, de la postura. Y todo esto tiene que ver con la pregunta que acabas de hacer. Por eso yo di un par de conceptos de medicina del dolor. Uno como cirujano, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ustedes, cuando hacen la infiltración en la parte neurítica, o yo como cirujano de columna, cuando uno hace un bloqueo, ¿por qué algunos pacientes andan bien y por qué algunos pacientes andan mal? Primero, hay un error de concepto en cuál es la causa del dolor. Entonces, muchas veces lo que nosotros tratamos como dolor puntual, en realidad es la punta del iceberg de un dolor cronificado. ¿Qué significa esto? Uno cuando hace una infiltración, hace un bloqueo solamente a nivel local. Y el tema es que un paciente con un dolor crónico siempre tiene una sensibilización neurítica, tanto periférica como central, ¿sí? Entonces, ¿por qué la acupuntura es diferente a la infiltración? Lo que le dije recién, uno cuando hace un bloqueo de los receptores periféricos nada más, pero la acupuntura lo que hace, además de ese bloqueo periférico, es repolarizar. Entonces, vos no solamente bloqueas el dolor periférico, sino que generas una cura del dolor. Una infiltración, si anda bien, puede andar bien un tiempo o puede andar mal directamente. La acupuntura, una vez que vos mejorás el dolor, esa mejoría puede durar entre 1 a 3 o 5 años dependiendo de la patología o el nivel de dolor inicial que tenga. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguien del panel que quiera agregar alguna pregunta? ¿Un comentario sobre lo que dijo Andrés en su exposición? Dale, sumate. Bueno, buenas tardes, buen día, Ali. Te hago una consulta. ¿Crees que hay una paciente que sea óptima para este tipo de tratamientos? ¿O por el contrario, crees que el común denominador de las pacientes debería tomar en cuenta, o nosotros como ginecólogos deberíamos tomar en cuenta esto como una recomendación al común denominador de las pacientes que puedan llegar a sufrir endometriosis? Bien. ¿Qué tal, Ale? Un gusto con vos. Bueno, para que entiendas, yo tengo otra faceta, muchos me conocen operando, tanto como Irusta o doctor González. Yo además soy dirigente deportivo, y de hecho yo soy dirigente argentino juniors, o sea que todo lo que vos comentaste, yo lo armé una vez que agarré el jambo de argentino juniors. Todo lo que vos estás haciendo, yo lo apliqué, por eso me parece muy interesante que coincidamos en tantas cosas a pesar de no conocernos. Para que ustedes entiendan, yo creo que el dolor crónico, ustedes saben muy bien como médicos, que el 30% de los pacientes conviven con dolor crónico después de los 40, 50 años y nosotros no tenemos solución. Como dijiste vos, nosotros estamos tratando el dolor crónico tanto desde la dismenorrea o la endometriosis primaria o la endometriosis. Nosotros estamos como ciegos intentando de atacar esto desde distintos puntos de vista sin lograr una respuesta contundente. Entonces, acá es cuando entramos en la discusión científica de, no, esto es mejor que lo otro. Acá hay una palabra que es clave. No son terapias alternativas, son terapias complementarias, donde actúan sobre distintas fases del dolor. Por eso, sinceramente, vos fíjate que hoy aprendí algo tuyo. Yo había hablado mucho de los neurotransmisores, pero no sabía que tenía tanto efecto a nivel de las mioquinas, que es algo que me voy a poner a investigar ahora, si la acupuntura, porque la acupuntura penetra justamente piel, celular subcutáneo, músculo. ¿Estamos? Entonces, lo que yo había tenido científicamente ahora era adenosina, pero evidentemente debe tener más efectos a nivel periférico y no simplemente sobre el neurítico. Yo creo que todo paciente, llámese dismenorrea por endometriosis, o cualquier dolor que surja con el tiempo, la acupuntura tiene que ser tratamiento de elección. Yo hasta ahora estoy tratando a todos los pacientes que son de tratamientos fallidos, y le voy a dar ejemplos. ¿Fallidos de qué? De cirugías de columna, fallidos de cirugías... A ver, ¿cuántas veces le pasan a ustedes, tanto a ustedes como cirugía general, que operan y están con el corazón en la mano, esa incertidumbre si ese dolor es porque tienen
algún hematoma, el saco Douglas ocupado, y en realidad lo que tiene, lo que dijo Alejandro, es un dolor miofacial neurítico por la incisión quirúrgica, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en la incisión de McBurney, la infiltración con lidocaína se tenía que hacer previa a la incisión, no después, porque los traumatólogos hacemos todo al revés. Infiltramos después de hacer la incisión con epinefrina para que no sangre, no para el dolor. ¿Estamos? Por eso yo soy traumatólogo. Entonces, todos estos conceptos, lo que yo estoy haciendo ahora es un tratamiento paliativo. Ya en algunos casos, yo trabajo muchas veces también con el doctor de la Vecchia, es tratamiento digamos, primario para una paciente ya sintomática. Sería muy interesante en el futuro hacer un tratamiento en pacientes mucho más jóvenes, de manera profiláctica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá hay una... Yo trabajo mucho con los kinesiólogos, de hecho, cuando a mí me piden una receta, yo no le mando lo que tiene que hacer, yo mando la indicación con un FKT, el plan lo tiene que llevar el kinesiólogo. Entonces, esto es... uno tiene que trabajar de manera complementaria, porque el gran problema que tenemos hoy en medicina es tenemos que aliviar el dolor antes de hacer la rehabilitación, llámese endometriosis o no. Y nosotros hacemos todo al revés. Hacemos RPG en un paciente con un problema postural. Deberemos aliviar el dolor, relajar la cadena muscular, para que todo lo que decís vos, tanto Ale como la kinesióloga previa, se pueda trabajar de manera correcta y no forzar eso. Excelente. Excelente, Andrés. Escuchen, estamos... Bueno, una preguntita más cortita, porque así seguimos con el programa. Y después igual tenemos la discusión final. Andrés, ¿cómo andás tanto tiempo? Oh, ¿qué haces? ¿Cómo andás, justo? Qué alegría verte. Bueno, quería preguntarte de estas pacientes específicas que vos tratás por dismenorrea. ¿Son pacientes que en general consultan ellas por, digamos, por decisión propia o son pacientes que en general te las deriva algún ginecólogo y demás? Y si suelen ser pacientes, como decís vos, a veces que llegan en última instancia donde los ginecólogos no suelen encontrar la respuesta, o son pacientes que llegan correctamente evaluadas y, como diciendo, con una estrategia de tratamiento. Bueno, ustedes piensen que, si bien hace 20 años que hago acupuntura, ustedes cuando hablan de acupuntura, bueno, vos justo me conocés desde otro lado, pero cuando uno escucha la acupuntura, los médicos piensan que es una terapia totalmente no científica, ¿no? Pero sí, estas 6 pacientes que llegaron, la mayoría de estas pacientes sí, ya llegan, tratadas. Yo primero soy traumatólogo. Todo lo que no sea de mi campo, ya sea cefalea, tiene que venir con diagnóstico de la especialidad en cuestión. Se llama ese neurólogo, ginecólogo, gastroenterólogo, depende de la patología que estamos hablando. Y segundo, ya han derivado ya cuando fallan en general, porque por ahora, excepto esta charla, no hay una gran difusión sobre el uso de la acupuntura con respecto al dolor menstrual. Bueno, esa es la idea, que tengamos una visión general de todas las terapias complementarias que pueden ayudar a nuestras pacientes. Hubo algunas preguntas del público que las vamos a tratar de charlar al final, sobre todo cuándo tenemos que indicar cada cosa, que es lo más difícil, y cuáles son terapias que se podrían dar en simultáneo. Pero bueno, seguimos adelante con este temario que está, la verdad, que muy, pero muy, muy lindo, la verdad que las exposiciones... una mejor que otra. Le vamos a dar la bienvenida a una invitada internacional, que es Catherine Montañez. Ella es una psicóloga clínica y especialista en neuropsicología. Para los que no la conocen, Catherine es la psicóloga que trabaja con el doctor Juan Diego Villegas, que es uno de los representantes más importantes en el mundo de lo que es la transmisión de los conocimientos en dolor peliano crónico, y fue uno de los primeros en Latinoamérica en ponerse al frente de todos estos tratamientos. Y nos va a hablar de terapia cognitiva conductual, que es muy, pero muy importante, y ella nos va a explicar por qué es tan importante esto para nuestras pacientes con endometriosis. Martín, si podemos comenzar con la charla de Catherine. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Catherine Montañez Robledo, soy especialista en psicología clínica y en neuropsicología. Le agradezco a la Sociedad Argentina de Endometriosis por la invitación a participar en el curso de acreditación de endometriosis, abordando el tema de la utilidad de la terapia cognitivo-conductual. El desarrollo temático consistirá en dar un concepto general sobre la salud mental, algunas estadísticas internacionales, definir la psicología, las emociones, los enfoques psicológicos,
la intervención psicológica y algunas recomendaciones para ustedes. La salud mental es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Actualmente, no existe una manera biológicamente sólida de hacer la distinción entre normalidad y anormalidad mental. Tampoco se conocen claramente todas las causas de los desequilibrios en este campo. Sin embargo, mundialmente se aceptan dos clasificaciones de trastornos y problemas mentales, los que aparecen en el CIE-10, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, y las que aparecen en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta versión, que por sus siglas en inglés, el DSM-5. Son estas dos clasificaciones las que orientan a los especialistas en la identificación de cuadros clínicos y la definición de los mismos diagnósticos. El diagnóstico de trastorno mental, su tratamiento y pronóstico dependen de la forma como se agrupan determinadas formas de pensamiento, percepciones, sentimientos, comportamientos y relaciones considerados como signos y síntomas, atendiendo a diferentes aspectos como, por ejemplo, la duración, la coexistencia, la intensidad y la afectación en la funcionalidad de quien los presenta, ya que puede afectar tanto el desempeño a nivel laboral, académico u otras actividades de la vida diaria, como también la forma en la que se relacionan con otras personas. Los trastornos mentales más comunes en el mundo son la depresión unipolar, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la epilepsia, el consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas, el Alzheimer y otras demencias, y trastornos por estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico e insomnio primario. Ahora bien, un problema de salud mental también afecta la forma como una persona piensa, se siente, se comporta y se relaciona con los demás, pero de una manera menos severa a un trastorno mental. Los problemas mentales son más comunes y menos persistentes en el tiempo. En algún momento de nuestra vida podemos experimentar sentimientos de tristeza, de ansiedad, insomnio u otros síntomas que pueden generarnos malestar y algunos inconvenientes, pero que no llegan a provocar un deterioro significativo en nuestra vida social, laboral o en áreas importantes de nuestra vida cotidiana. Cualquier persona puede presentar un trastorno, problema o evento de salud mental en algún momento de su vida. Esto dependerá de la forma como interactúen sus particularidades genéticas, congénitas, biológicas, psicológicas, familiares, sociales y los acontecimientos de su historia de vida. A nivel estadístico, la Organización Mundial de la Salud confirma que cerca de 450 millones de personas sufren trastornos mentales con una prevalencia similar en hombres y mujeres, con excepción de la depresión, que es más común en mujeres, y el abuso de sustancias, que es más común en hombres. La psicología es una ciencia que estudia la mente, que se define como un conjunto de procesos mentales o cognitivos mediante los cuales recibe, procesa y almacena la información que el cuerpo capta a través de los órganos sensoriales. De esta manera comprenderá, conocerá, asimilará y modificará el entorno, y esto es el cerebro en funcionamiento. Aunque se hace una descripción individualizada para facilitar su estudio, estos procesos tienen que interactuar entre sí para conseguir una determinada conducta, estando todos ellos intrínsecamente relacionados. Los procesos cognitivos son muy variados y actúan en diferentes niveles. Los básicos son la atención, la percepción, la memoria y la emoción, y esta última es un proceso psicofisiológico que tiene efectos a nivel fisiológico por la liberación de hormonas al torrente sanguíneo para favorecer la supervivencia del cuerpo, por ejemplo. Y a nivel psicológico es el sentimiento subjetivo derivado de la emoción que nos informa cómo nuestros objetivos vitales se van cumpliendo o no. Y a nivel conductual es la emoción que impulsa la acción. La emoción es inconsciente y se produce por una experiencia o recuerdo que pueden perturbar nuestra percepción de la realidad, porque afecta nuestros pensamientos y condiciona nuestra conducta de manera inconsciente para conseguir la mejor acción ante los estímulos exteriores. En el Código Deontológico Colombiano, en el artículo primero, se define la psicología como una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales, tales como la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de vida.
con base en la investigación científica, fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma válida, ética y responsable en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones en los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una mejor calidad de vida. Lo anterior, y teniendo en cuenta la definición de salud por parte de la Organización Mundial de la Salud, en la que se subraya la naturaleza biopsicosocial del individuo, que el bienestar y la prevención son parte esencial del sistema de valores que conduce a la sanidad física y mental, que la psicología estudia el comportamiento en general de la persona sana o enferma, se concluye que independientemente del área en que se desempeña en el ejercicio tanto público como privado, pertenece privilegiadamente al ámbito de la salud, motivo por el cual se considera al psicólogo también como un profesional de la salud, que atiende las alteraciones tanto a nivel cognitivo, emocional como conductual. Las emociones es tal vez el síntoma más evidente en la patología mental, y por lo general cuando se definen, se enuncian solo algunos elementos que la componen, como los cambios en el organismo, la expresión facial o el sentimiento subjetivo. Klaus Scherer las define como un conjunto de variaciones episódicas que ocurren en distintos componentes del organismo, en respuesta a un evento evaluado como pertinente por el organismo. En las últimas décadas, las neurociencias afectivas han realizado importantes descubrimientos acerca de la interfaz cognición-emoción. Estos hallazgos han revelado que las emociones intervienen en la modulación de procesos cognitivos como la atención, por ejemplo, orientando o amplificando la atención hacia estímulos evaluados como agradables por el individuo, la memoria, por ejemplo, favoreciendo la consolidación de informaciones con valencia emocional y de esta forma participar en el proceso de aprendizaje, y también la toma de decisiones, por ejemplo, facilitando tomar decisiones sobre la base de las emociones positivas o negativas experimentadas previamente en situaciones análogas. En el modelo de Gross, para los procesos de regulación emocional, da cuenta de 5 secuencias distintas. Las 4 primeras tienen un carácter intrínseco, es decir, el sujeto tiende a alterar sus propias emociones y se manifiestan antes de la reacción emocional. Sin embargo, la última, la quinta, es extrínseca, es decir, apunta a influenciar las de los otros y se manifiesta a lo largo de la experiencia emocional. La primera es la selección de la situación, que es evitar o buscar una situación. La segunda es la modificación de esa situación para influenciar su impacto emocional. La tercera es el despliegue emocional, o sea, el mantenimiento de la atención, la distracción o la concentración. El cuarto es el cambio cognitivo, que es la reevaluación de la información para percibirla aumentada o disminuida. Y por último, la modulación de la respuesta emocional, que es acentuar o minimizar alguno de los 3 componentes de la reacción emocional previamente descritos. Se han identificado también 3 estrategias de regulación emocional. Una de ellas es la reevaluación cognitiva, la otra es la aceptación de la emoción y por último la supresión expresiva. Su despliegue en una situación dada dependería de las condiciones del ambiente, de las experiencias individuales y de las predisposiciones temperamentales de los individuos. La neuroimagen ha permitido identificar las zonas cerebrales que intervienen en las experiencias emocionales, como en el caso de la reevaluación cognitiva. Estas áreas son el córtex prefrontal y otras estructuras subcorticales, en particular la amígdala, que es la responsable de la coordinación de la activación cortical y de la atención del individuo hacia estímulos pertinentes, nuevos o ambiguos, a fin de optimizar su procesamiento sensorial y perceptivo. Está en conexión con el córtex prefrontal, que al ser el principal centro de control de las emociones, interviene en el procesamiento de las informaciones exteriores y recibe informaciones sobre los estados mentales internos como la motivación o las emociones. También desempeña un papel fundamental para la regulación emocional voluntaria. Además, por sus conexiones bidireccionales con la amígdala, la actividad del córtex prefrontal puede controlar e inhibir la actividad de la amígdala y tener una incidencia en el estado emocional, lo que corresponde al proceso del appraisal. Dentro de las estrategias de regulación emocional, una de las más estudiadas ha sido la reevaluación cognitiva. Esta estrategia muestra que una persona, valiéndose de las conexiones bidireccionales existentes en la corteza prefrontal y la amígdala, puede influir en sus estados emocionales resignificando los estímulos que percibe, similar a lo que ocurre en la reestructuración cognitiva. Para ello, el entrenamiento de las funciones cognitivas involucradas en ella puede ser favorable. Ahora bien, existen unas cuantas formas de entender y asumir la psicología.
Esas formas son las que se van a conocer como enfoques, corrientes o escuelas psicológicas. Lo que debemos tener claro para iniciar sobre este tema es que cada escuela o corriente psicológica concibe la psicología de una manera distinta. Cada una propone para la psicología un objeto de estudio un tanto diferente. Cada una procura utilizar y desarrollar métodos de investigación particulares y cada una desarrolla una concepción distinta sobre el propósito de la psicología y desarrolla matices sobre el quehacer del psicólogo. Por sus orígenes, la psicología es la ciencia en donde convergen la medicina y la filosofía, porque con los síntomas y signos se diagnostica y comprende el origen biológico del malestar psicológico, pero con la filosofía se interviene a través del lenguaje, por lo que cada profesional debe elegir un enfoque filosófico y así evitar el eclepticismo. Uno de estos enfoques es el cognitivo-conductual, el cual explica que la conducta está determinada por sus expectativas y emociones. Recordamos las cosas con base a lo que ya sabemos. También resolvemos problemas con base a nuestros recuerdos de experiencias pasadas y comprendemos que los estímulos ambientales externos influyen en su comportamiento y que podemos ser entrenados para actuar de cierta manera. Los conductistas, como Skinner, no creen en el libre albedrío. Ellos aseguran que se aprende a través de un sistema de refuerzo y castigo. Dentro del enfoque cognitivo-conductual, hay una técnica para intervenir, que es la terapia racional emotiva cognitivo-conductual, la cual afirma que la emoción es automática al pensamiento, que hay unas demandas dogmáticas, las cuales se deben identificar las distorsiones cognitivas para poder modificarlas de una manera más racional. Ahora bien, el dolor es un síntoma que se puede manifestar en diferentes patologías, por ejemplo en la endometriosis, donde la psicología actual está trabajando de una forma importante para la determinación de los factores psicológicos implicados en su desarrollo, mantenimiento, cronificación, tratamiento y o recuperación. La prevalencia del dolor va en aumento. Y este síntoma tiene grandes afectaciones económicas por el coste de los tratamientos, las incapacidades recurrentes y las bajas laborales, y las cifras son alarmantes que se incrementan si se tienen en cuenta las repercusiones psicológicas de estas pacientes que tienen una alta vulnerabilidad de sufrir depresión, ansiedad, baja tolerancia a la frustración, entre otras, que además induce a la deserción de los tratamientos porque evitan el sufrimiento. Entonces, en el modelo tradicional, el dolor es el síntoma de una enfermedad y de esta forma se llega a un diagnóstico y tratamiento del mismo, pero es importante considerar que el dolor suele presentarse de manera conjunta con alteraciones emocionales, por lo que conviene conceptualizarlo como un cuadro clínico más complejo que amerita un tratamiento multidisciplinario. El análisis funcional de la conducta es el que nos va a permitir organizar la información más importante de la paciente. En él se tienen en cuenta las relaciones sociales de ella, las conductas problemáticas y los acontecimientos que han adquirido importancia en el origen y mantenimiento del problema. Una vez recopilada esta información, se pretende buscar explicaciones a las conductas problemas con la intención de encontrar una solución. Hay algunas técnicas que ninguna funciona como única para el tratamiento. Por ejemplo, la operante, que es la conductual, donde hay un condicionamiento instrumental que se dirige exclusivamente a tratar la parte comportamental del dolor. Se dirige a la reducción o eliminación de las conductas de dolor, a la restauración de las actividades diarias evitadas y a la instauración de ejercicio físico. Con tales fines, se emplean programas graduales en los que cada avance es reforzado. Es entonces muy importante hacer una introducción a la terapia cognitivo-conductual, para que las pacientes comprendan en qué consiste este tipo de terapia y qué beneficios pueden alcanzar. Se les aclarará que suele ser su dolor el que origina el malestar anímico y que estas emociones pueden aumentar a su vez el mismo síntoma. La terapia va a ir dirigida a tratar los pensamientos, las conductas y emociones que incrementan su sufrimiento. Otra de las técnicas es la respiración y relajación, teniendo en cuenta que el dolor provoca tensión y frecuentemente ansiedad, lo cual a su vez puede aumentar el mismo síntoma. Se hipotetiza que la relajación puede romper este círculo vicioso y que es a través de la relajación que se consigue una disminución de la actividad adrenérgica y un aumento de la actividad parasimpática que se supone ayudan a disminuir la ansiedad, la tensión e indirectamente el dolor. Entonces se le enseña la respiración abdominal y a continuación cómo relajarse. Otra técnica es el manejo de la tensión, teniendo en cuenta que los procesos atencionales están claramente implicados en la percepción del dolor. Se enseña en qué medida la tensión es un proceso controlable.
Entonces, se van a redireccionar la atención a estímulos externos, proprioceptivos o a imágenes mentales. Otra técnica es la reestructuración cognitiva de las distorsiones en el pensamiento que las personas suelen realizar al interpretar la realidad. Se subraya el gran peso que poseen estas interpretaciones en la generación de diferentes tipos de emociones. Igualmente se van a enumerar características de los pensamientos automáticos para que resulten más fáciles de identificar, lo cual luego se hará un registro de esos pensamientos y de las emociones negativas que surgen de ellos. La solución de problemas también es otra técnica. Allí se detallan diferentes fases de la solución a los problemas, la actitud, la definición del mismo, la generación de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución y verificación. Para cada una de las fases se comentan los errores que se suelen cometer y cuál es la mejor forma de evitarlos. También es importante reforzar el manejo de emociones y asertividad, identificando las emociones desagradables como enfado, ansiedad, miedo, culpa, vergüenza, tristeza, entre otras, y además su relación con el dolor. La incomprensión es una de las quejas más habituales de los pacientes con estas dolencias, por eso es importante incrementar el nivel de asertividad, ya que en ocasiones el dolor dificulta la comunicación con los demás. Otra de las técnicas también muy importante es el establecimiento de objetivos, ya que el dolor supone, en bastante ocasiones, un cambio radical del estilo de vida. Muchas personas han de abandonar su puesto de trabajo y no pueden mantener sus aficiones. Por ello, la sensación de sentirse perdido es bastante habitual. Esta técnica tiene como objetivo trabajar los valores vitales a través de varias metáforas, básicamente mediante la reflexión. Para que estas reflexiones se traduzcan a nivel práctico, se anima a las pacientes a que establezcan objetivos concretos para sus vidas. Primero se explican qué características deben poseer estos objetivos para que les resulten fáciles de llevar a la práctica y en segundo lugar se realiza un ejercicio donde cada paciente debe anotar un listado con los objetivos que requiere lograr. También es importante ayudarles a tener una organización del tiempo y actividades reforzantes, ya que muchas actividades se ven enlentecidas cuando se experimenta el dolor. Por ello, la sensación de falta de tiempo suele ser muy habitual. En esta sesión se explican diferentes estrategias para organizar el tiempo y dentro de la planificación se transmite la necesidad de reservar espacios del día para la inclusión de actividades de ocio que suelen ser las primeras que se suprimen cuando se tiene la sensación de falta de tiempo. Además, también se van a discutir las dificultades que suele conllevar la organización del tiempo de forma adecuada. Se presenta un listado con diferentes actividades reforzantes para que identifiquen cuáles les gustaría llevar a cabo, como por ejemplo actividades para realizar en casa. Se les anima a que piensen cómo podrían incluir estas actividades lúdicas en su vida. Hay otra actividad muy importante que es el ejercicio físico, la higiene postural y la higiene del sueño y la prevención de recaídas. Además de resaltar la importancia de todos estos, se dan una serie de pautas y de recomendaciones para poderlas sostener. Cada una de ellas es discutida por cada paciente y es usual que mientras ellas acuden a las sesiones terapéuticas se sientan mejor, pero es posible que una vez finalizadas en algún momento aparezcan contratiempos. Por ello, es importante explicarles cuáles son las señales de alerta, de aviso de las recaídas y qué pasos deben dar en caso de que se detecten. Es muy importante mencionar que los trastornos y problemas mentales pueden curarse, rehabilitarse o controlarse con un tratamiento adecuado. Los medicamentos e intervenciones son cada vez más específicos y selectivos. Suelen definirse de manera específica para cada caso, combinando el tratamiento farmacológico con medidas de rehabilitación sociolaboral, psicoterapias y apoyo familiar. Con la detección temprana y la atención oportuna, la mayoría de las personas con un trastorno mental se recuperarán rápidamente y ni siquiera necesitan cuidado hospitalario. Otras necesitan estadías cortas en hospital para recibir tratamiento. Un muy pequeño número de personas con enfermedades mentales necesita cuidado hospitalario prolongado. Para ustedes que están haciendo este curso, una recomendación muy importante es la empatía, la cual consiste en ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, para entender cómo ese síntoma, cómo esa patología puede afectar su vida y la puede impactar a nivel biopsicosocial, es decir, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social. Otra recomendación es explicarle a la paciente
que su caso, que su diagnóstico amerita un tratamiento multidisciplinario y cuál es el alcance de cada profesión que pertenece a esa red. De esa manera, ustedes van a poder hacer una remisión oportuna, incluida al área de psicología. Otra recomendación es identificar los pensamientos y los sentimientos de la paciente. ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa ella respecto a esa enfermedad? Pero es una alerta para que ustedes hagan esa remisión a tiempo. Y una frase alentadora para ella puede ser: yo la puedo escuchar, tengo la disposición de hacerlo. Sin embargo, hay otro profesional que además de escucharla también le puede ayudar, y ese sería el psicólogo clínico. Como les dije, son solo algunas de las múltiples recomendaciones que podríamos tener, tal vez las principales. Espero que esta charla haya sido del agrado de ustedes y haya llamado la atención. Estaré dispuesta a resolver cualquier duda, cualquier inquietud o a profundizar en alguno de los temas. Feliz resto de día. Gracias. Bueno, Katherine, muchísimas gracias. Muy, muy interesante tener una visión distinta de todos estos aspectos. La verdad que es muy, muy, muy enriquecedor. También le damos la bienvenida a Viviana Pérez Zumbado de Costa Rica, que ya está en el panel, y a Romina Domenech, la licenciada de nuestra comisión directiva, que también está en el panel. Yo quisiera hacerte una pregunta, Katherine, y te agradezco mucho tu participación. Lo primero que se me ocurre es que nos digas, la verdad que esto de la terapia cognitiva conductual es verdaderamente importante para la contención de nuestro paciente, sobre todo la paciente con el dolor crónico, que es la que mantenemos nosotros, la paciente con endometriosis, que se siente a veces mortificada de tener una enfermedad crónica y le cuesta entender que lo que tiene es una enfermedad crónica. ¿Cuáles son los consejos más trascendentales o lo más importante que vos nos podrías decir de cómo hacer para que esta paciente entienda cómo manejar su dolor y su cronicidad? Claro que sí. Muchas gracias por la participación y un cordial saludo para todos ustedes. Realmente es para mí un placer poder acompañarlos en este diplomado tan importante. Miren, la terapia cognitivo-conductual tiene un alcance transversal en todo el tratamiento ginecológico de estas pacientes, ya que hay un síntoma prevalente de dolor, y el dolor es un síntoma que genera baja tolerancia a la frustración. Cuando se presenta la baja tolerancia a la frustración, se pierde la motivación, el interés, las ganas por absolutamente todo. Es un dolor incapacitante, es un dolor que mortifica, es un dolor que no le provoca a la paciente hacer absolutamente nada, y además tiene la tendencia a generar una deserción de los tratamientos. La deserción de estas pacientes es muy elevada, sobre todo por lo que decía el doctor, no están conscientes de que el dolor crónico es para toda la vida. Entonces, inicialmente lo que le ayudamos con la terapia cognitivo-conductual es a entender el diagnóstico. Entienda que tiene un dolor pélvico en esta parte de su cuerpo crónico y que lo que tiene que hacer es aprender a vivir con ese dolor. Es parte principal del trabajo que yo hago con ellas. Posteriormente a la socialización y a la explicación del diagnóstico que ella tiene, entonces también se le van a dar algunas esperanzas. Bueno, aunque es un dolor y es crónico, podemos hacer algo para que ese dolor crónico sea un poco más llevadero, que los síntomas sean un poco más manejables, cómo podemos darle una interpretación diferente al dolor, porque entonces también a veces se asume como parte de la culpa, como parte del merecimiento, como qué hice mal para merecerlo, o por algo tengo este dolor. Entonces, es empezar a identificar en sus pensamientos cuál es el concepto erróneo que tiene hacia el dolor, empezar a modificarlo y entender que simplemente es una enfermedad que le tocó a ella. No la escogió, a ella le tocó por desgracia. Y entonces empezamos a trabajar una serie de estrategias donde principalmente le vamos a apuntar a la adherencia al tratamiento. Que entienda que si ese dolor es crónico, pero tiene un tratamiento ginecológico adecuado, pues va a tener un manejo donde va a ser completamente llevadero. Se trabaja también en despejar las dudas porque pues ustedes los médicos tienen un lenguaje muy técnico para hablar y a veces las pacientes ni siquiera entienden qué es lo que les van a hacer o para qué sirve. Entonces ya cuando ellas vienen, por ejemplo, en el trabajo multidisciplinario que tengo con el doctor Juan Diego Villegas, la paciente viene y me dice, es que no sé qué es lo que me van a hacer. Ellos me contaron, ellos me dijeron, yo entiendo que más o menos son unos electrodos o la terapia de esto, de lo otro, porque además es un equipo muy grande. Entonces lo que yo hago es que me pongo en contacto con cada uno de ustedes, de todos los profesionales del equipo multidisciplinario, y le explico de una forma más coloquial
a la paciente, mire, le van a hacer esto, va a tener esta sensación, esto va a apuntar a mejorar tal síntoma, posteriormente va a tener otras sensaciones en su cuerpo, y eso la va a tranquilizar mucho más a ella. También se ayuda a mejorar los hábitos, ya que las pacientes que sufren de dolor tienen la tendencia a suspender todas sus actividades laborales, sociales, personales. Entonces, se le ayuda a que tenga unos hábitos saludables que le permitan ejercer de manera natural todas sus esferas biopsicosociales, es decir, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral. Lo que hacemos básicamente nosotros los psicólogos aquí es ayudarle a la paciente a identificar las emociones que tiene asociadas con el dolor, las conductas que surgen a través de estas emociones, y le damos alternativas cognitivas para que haga un reemplazo de todas esas distorsiones y pues el tratamiento sea eficaz y la enfermedad obviamente muchísimo más llevadera. Excelente, la verdad que excelente, muy, muy, pero muy útil. Creo que esto sí es una terapia que tiene que ir de la mano del tratamiento general e integral, que puede ir en paralelo, como igual que la nutrición o que la o que otras. Pero bueno, después lo vamos a seguir charlando. Pía, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, muchas gracias, Caterín, clarísimo todo. Y sería interesante que podamos conocer nosotros, en nuestro país, quiénes son los profesionales que pueden ayudar a nuestras pacientes para poder remitirlas, que también haya un listado de esos profesionales. Bueno, ¿algún otro comentario de los discutidores? Vos sabés que yo estuve en contacto en verdad, en Argentina, esto es como, me imagino que en Colombia también, son psicólogos con un curso de especialización en terapia cognitiva conductual. Estuve en contacto con algunas escuelas de esto, hay algunas privadas, pero creo que también hay en la Universidad de Buenos Aires el curso de terapia cognitiva conductual, con lo cual es muy interesante tratar de también armar algún listado y demás, o hacer un tipo censo para ofrecerle a nuestros pacientes y a nuestros colegas del MAFE alternativas. Javier, creo que quería ahí hacer una preguntita. Sí, vos sabés que es una mañana fabulosa de sábado, porque estamos viendo e integrando la información, y esto no es endometriosis, sino que esto es el manejo de la paciente con endometriosis, que es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, el manejo multidisciplinario. Y si bien también en los comentarios que aparecen en el chat se dijo de que así como existía un curso de imágenes en endometriosis, y como de alguna manera u otra estamos incorporando profesionales, la sociedad de endometriosis también tendríamos que a evaluar la posibilidad de tener en este mapa federal de la endometriosis distintos, o los distintos saberes que estamos viendo hoy, cómo integrarnos para el tratamiento general de los pacientes. Es decir, cómo podemos en cada uno de los lugares también formar a los médicos que se dedican al deporte y endometriosis, cómo ayudarlos con el dolor y la endometriosis, cómo ayudar desde el punto de vista de la terapia, en este caso cognitivo-conductual, pero bueno, ver cómo integrarlo, ¿no? Y de esa manera, este mapa federal de la endometriosis es un mapa que va a tener el sentido final, que es el tratamiento de la paciente con endometriosis, que es lo que nosotros buscamos, que es la mejoría en ella, ¿no? Excelente. Son todos proyectos que creo que se pueden llevar a cabo sin ningún inconveniente. Bueno, Pía, seguimos adelante. Catherine, quédate con nosotros para la discusión final. Claro que sí. Muchas gracias. Yo voy a presentar a Solange Eppelman, que es médica ginecóloga, sexóloga clínica y educadora sexual, y nos va a hablar de sexología y endometriosis. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Solange Eppelman. Vengo a hablarles de sexualidad y endometriosis, y decidí llamar esta clase El sexo tampoco duele, porque así como la menstruación no debe doler y eso es algo que tenemos que dejar de normalizar, también tenemos que dejar de normalizar que el sexo duele. Entonces, así como la menstruación no debiera doler, el sexo tampoco debe doler. Bien, entonces en esta clase vamos a hablar del dolor un poquito, y qué es lo que produce el dolor que tienen estas pacientes con endometriosis, el impacto que tiene en su sexualidad,
las disfunciones sexuales en las pacientes con endometriosis y un poquito sobre el tratamiento. Una paciente con dolor, con una enfermedad crónica, no tiene deseo sexual. Y muchas pacientes y muchos profesionales de la salud esto no lo entienden y pretenden las pacientes tener deseo sexual a pesar de tanto dolor y un deterioro en su vida bastante importante. Y cuando uno no está bien con uno mismo y no se siente bien, no tiene deseo sexual. El dolor crónico, la patología crónica, que nos da pequeños síntomas constantes o grandes síntomas diarios o cíclicos, es agotador y afecta a la persona en todo su ser, en su forma de ser, de actuar, de relacionarse, de vincularse, de trabajar, y modifica también su entorno. La endometriosis no solo impacta en la mujer que la padece, sino que tiene un impacto en todo el sistema que la rodea, en su pareja, en su intimidad, en su familia, en sus amistades, trabajo, en la atención de la salud que recibe, alteraciones del estado de ánimo, ansiedad, depresión, enojo, sentimientos de culpa, impacto en su autoestima y en la confianza. La endometriosis tiene un gran impacto en el vínculo de pareja y en la intimidad y en la sexualidad. Y si la paciente no tiene pareja, muchas veces termina renunciando a tenerla. Entonces, ¿qué puede pasar con nuestras pacientes? A mayor dolor, menos deseo. Entonces pueden tener un deseo sexual hipoactivo, agotamiento extremo. También tenemos que pensar en el impacto que tiene la medicación que damos para el tratamiento de la endometriosis, pérdida de autoestima y confianza, como lo dijimos, problemas de pareja, que ya lo dijimos y vamos a volver a verlo, miedo, y el miedo produce contracción involuntaria de los músculos de la pelvis y eso produce vaginismo y hay un círculo vicioso de dolor, miedo y dolor que cada vez es peor y eso afecta directamente el deseo. El dolor es lo menos erótico que hay, lo menos sexy que hay y eso va a anular el deseo de nuestras pacientes. Depresión y puede traer también trastornos del sueño. Me gustaría hablar brevemente de qué pasa con la pareja de nuestra paciente, ¿no? Que es un pilar fundamental para ayudar o para empeorar la situación, ¿no? La pareja siente culpa, culpa de lo que siente, culpa de lo que expresa, no sabe qué hacer, se siente perdido o perdida. Si expresa su deseo de tener un encuentro sexual, se siente mal. Si no lo expresa, también se siente mal. Si la mujer con endometriosis accede a un encuentro sexual sin quererlo, esto también puede ser un problema. Hay incomprensión, se siente incomprendido, incomprendida, depende del sexo que sea. Siente rechazo, desamor, frustración, enojo, depresión, ansiedad. Esto también afecta a la pareja como persona y a esa pareja que está tan afectada por la endometriosis también, ¿no? Entonces se produce distanciamiento, pérdida de comunicación, pérdida de la intimidad. Estas mujeres muchas veces no quieren ser abrazadas, no quieren ser acompañadas y es muy difícil saber qué hacer, cómo ayudar. Y a veces no se sabe y eso produce muchísima frustración y todas estas cosas que venimos diciendo, ¿no? Y también está la discordancia sexual y social. No tienen ganas de lo mismo al mismo tiempo. Entonces, esto es parte del problema, ¿no es cierto? Bueno, para poder hablar de disfunciones sexuales, me gustaría contarles cómo es la respuesta sexual humana, ¿sí? La respuesta sexual humana comienza con el deseo, luego el deseo viene la excitación, luego de que la excitación persiste, sucede una meseta y luego el orgasmo. Como pueden ver, el hombre tiene una curva más corta en el tiempo, que es la celeste, y la mujer tiene una curva más larga en tiempo. Esto se debe a las diferencias anatómicas que tenemos. El pene necesita 80 centímetros cúbicos de sangre para poder erectarse, para poder llenarse de sangre, ¿sí? Ahí pueden ver el dibujo con la representación de la irrigación. Y la mujer necesita mucho más volumen para poder llenar su pelvis de sangre. Necesita 500 centímetros cúbicos. Y eso sí o sí lleva tiempo. Entonces no es que las mujeres somos lentas, sino que necesitamos más tiempo para llenar nuestra pelvis y que se generen todas las modificaciones que se generan a lo largo de la respuesta sexual en nuestra pelvis y en nuestros genitales, ¿sí? Entonces eso va a requerir más tiempo. Con respecto al deseo, yo tengo pacientes que vienen y me dicen, doctora, no tengo deseo. Entonces yo les digo, bueno, vos no tenés deseo, pero si a vos te besan, te abrazan, te acarician, te hacen un masaje, tu pareja tiene rico olor, hay una velita, linda música, nadie molesta, no hay ruido, los chicos no están, ah, sí, ahí sí tengo deseo, me dice la paciente. Entonces lo importante es entender qué despierta el deseo de nuestra paciente, que cada paciente puede entender qué es lo que despierta su deseo. Si eso no se conoce, si eso no se puede expresar, si eso no se puede pedir, si eso no se puede comunicar, compartir, difícilmente pueda encontrar que se despierte ese deseo, ¿sí? Entonces, y también pensemos
como venimos diciendo, qué difícil es para la paciente con endometriosis, con toda la ecología, nosotros le llamamos en sexualidad a la ecología, que es todo, todo la que la rodea, lo social, lo cultural, lo religioso, todo lo que corresponde a la enfermedad y todo la dificultad hasta social, ¿no?, que tiene esta paciente por todo esto, y con su pareja y consigo misma, en sus actividades y en sus otros placeres, ¿no es cierto?, también que se ven afectados, y eso va a afectar su sexualidad y su encuentro sexual erótico per se, ¿sí? Bueno, entonces después del deseo viene la excitación. La excitación necesitamos lubricación, sí o sí necesitamos lubricación. Si para que haya una penetración tiene que haber un pene erecto, tiene que haber una vagina lubricada. Entonces, siempre, siempre complementar con lubricantes, en abundante cantidad, en la vulva, en el clítoris, en el pene, en todo y en todos los lugares donde esa pareja quiera jugar con ese lubricante. ¿Sí? El lubricante tiene que ser en base a agua o silicona, ¿sí? Entonces, bueno, después viene la meseta, después de la excitación y viene el orgasmo. El orgasmo en la mujer puede ser uno, y si la mujer está satisfecha, bienvenido sea. Y listo, no hace falta más, todo depende de lo que la mujer necesite y desee. Y si la mujer puede tener más, si quiere tener más, también está bien. No tener tantas expectativas, no tener tantas exigencias. Yo siempre digo que cuando uno va a comer, ¿no?, y podemos hacer una semejanza con la respuesta, con la curva de la respuesta sexual, uno tiene una entrada, un plato principal, y a veces come el postre, ¿no? Entonces tiene el deseo, la excitación, y a veces tiene el orgasmo. No siempre se tiene el orgasmo, y uno puede disfrutar el camino, uno puede disfrutar todas las sensaciones y todo el placer que le puede dar esa cena, y por ahí ese día no quiere comer un postre o no puede comer un postre, ¿sí? Entonces, entender que las disfunciones van a ser tanto del deseo, como de la excitación, como del orgasmo, y principalmente del dolor, y todo ese círculo vicioso que va a dar el dolor. Dolor, dispareunia, miedo, vaginismo, dispareunia, y todo eso va a afectar el deseo, que es la palabra que creo que más dije en toda la clase, y va a generar un deseo sexual hipoactivo. Bien, el tratamiento de la paciente con endometriosis, no solamente el sexológico, igual que el tratamiento, tiene que ser un traje a medida y tiene que tener un trabajo interdisciplinario. Y de eso se trata abordar la sexualidad en esta paciente, ¿no? Entonces, primero vamos a tener que tener en cuenta el tratamiento de la enfermedad y después el tratamiento de la disfunción sexual. Y como venimos hablando, social también. Lo principal es el dolor. Entonces, entender, como dijimos antes, los lubricantes, poder apoyarnos de los estrógenos locales, el promestriene es una excelente opción. Analgésicos, tanto lidocaína local, que se puede dar, que la he dado en algunas pacientes, como también tomar un analgésico previo al encuentro sexual, media hora antes, 45 minutos antes. La fisioterapia ayuda mucho, ya que esas pacientes, al tener tanto miedo, tener tanta contractura, vaginismo y este reflejo involuntario que se produce, y también propio de la contractura que produce el dolor crónico y la enfermedad, se benefician mucho de la fisioterapia, la terapia del piso pelviano. Ni hablar psicoterapia, que muchas pacientes se enojan cuando las mandamos al psicólogo, pero me parece que lo más importante es hacerles entender que uno necesita un apoyo psicológico, porque vivir con dolor crónico necesita un apoyo por todo lo que afecta a esa paciente, ¿no?, y todo el entorno, que ya venimos hablando mucho de eso también. La terapia sexual, que es sumamente importante, y muchas pacientes que tienen nódulos endometriósicos también se benefician y requieren de la cirugía para poder mejorar su sexualidad, y de hecho sucede y mejoran, ¿sí? Poder enseñar la diferencia entre intimidad y sexualidad es sumamente importante. Tenemos que enseñarle a la paciente que ser egoísta no está mal, que hacer cosas para ella no está mal, que fomentar su intimidad, su placer, no solamente el placer autoerótico, ¿no es cierto?, sino otros tipos de placeres. Es muy importante eso para poder ayudar a su sexualidad. Su sexualidad tiene que ver con su autoestima, la sexualidad da autoestima, y si uno no tiene autoestima, también se dificulta el disfrute de esa sexualidad. Como venimos diciendo, la comunicación asertiva es fundamental. ¿Qué quiere decir? La comunicación asertiva es poder decirle al otro lo que quiero, lo que deseo, lo que me pasa, lo que no quiero, lo que me molesta, sin lastimarlo o lastimarla. Y lo mismo, poder escuchar al otro y entenderlo y hacer una escucha activa de eso que me está diciendo y tenerlo en cuenta.
bajar, como decimos, las expectativas. Cuando hay expectativas muy altas, es muy difícil trabajar con estas pacientes. Lo mismo que a ustedes les pasa cuando trabajan con la endometriosis, con la sexualidad, pasa exactamente lo mismo. Entender que nos tenemos que apoyar en los cinco sentidos, poder nutrirnos de todo lo que nuestros sentidos nos pueden dar para poder fortalecernos, fortalecer a nuestra paciente y también la sexualidad. Entender que el principal órgano sexual es el cerebro y no los genitales, y que tenemos un cuerpo enorme y que nuestra piel es el cuerpo más extenso y más grande, y hay muchos huecos para recorrer y explorar y autoexplorar y conocer que nos pueden dar un montón de placer. La sexualidad se construye y se reconstruye a lo largo de la vida. Todas las crisis vitales afectan nuestra sexualidad. El embarazo, el nacimiento de un hijo, de un segundo hijo, ni hablar después cómo sigue si tenemos más hijos, también afecta nuestra sexualidad y la sexualidad de nuestras pacientes. La menopausia, el fallecimiento de algún ser querido, una mudanza, todas las crisis que tenemos van a afectar nuestra sexualidad, y ni hablar si tenemos una enfermedad crónica, como es en este caso la endometriosis. Entonces, poder desarrollar y fomentar la adaptabilidad a cada modificación que puede sucederse en nuestra vida y en nuestra vida sexual. La plasticidad, la creatividad. Si algo que a mí me gusta de trabajar en sexualidad es poder ser creativo y poder pensar en ese momento cómo puedo ayudar, qué herramienta le puedo dar, aunque sea loca, y poder pensar afuera del molde y de lo que aprendimos para poder encontrar alguna beta para que esa paciente pueda tener un lindo encuentro sexual con ella misma o con su pareja. Y sobre todo, que tiene que ver con las expectativas, la tolerancia a la frustración. ¿Sí? La sexualidad es frágil, vulnerable y emocionodependiente. Y el centro de esta diapositiva es the hole is not the hole. Quiere decir que el agujero no lo es todo, que el clítoris es el único órgano que tenemos en el cuerpo humano que está destinado solamente al placer, y que las mujeres no necesitamos la penetración para disfrutar de nuestra sexualidad. Solamente el 30% de los pacientes o menos puede llegar al orgasmo solamente con la penetración, o sea que el 70% más no lo requiere. Entonces es importante poder, si quieren un tip importante, es poder, si la paciente tiene dolor con la penetración, es sacar la penetración del encuentro sexual. Y muchas pacientes agradecen esto, y parejas también, porque les abre un campo para explorar muy grande, y pueden tener encuentros sexuales sumamente satisfactorios e ir descubriendo cosas nuevas que puede hacerles muy bien a la sexualidad de ellas y de sus parejas. Pues sí. Fue difícil para mí resumir esta clase en 20 minutos. Pueden escribirme por cualquier consulta. Me gusta mucho la metáfora del iceberg, que se usa mucho para el clítoris, pero yo creo que en este caso se puede usar para la sexualidad de nuestras pacientes con endometriosis. En cada encuentro que tenemos con ellas, vemos solo un pedacito. Hay mucho, mucho por debajo que no sabemos y que no conocemos. Cuando más podamos saber, creo que más podemos ayudar. Y cuanto más podamos ser en el equipo de esa paciente, más podemos apoyar y contener para poder ayudar a nuestras pacientes a solamente mejorar su calidad de vida. Nosotros también nos frustramos, nos enojamos, nos agotamos. A veces tenemos expectativas muy altas, nosotros también, que no se cumplen. Trabajar con nosotros mismos y apoyarnos en otros profesionales creo que es fundamental para poder contener tanto dolor. Gracias. Muchas gracias, Solange. Muchas gracias. ¿Estás muteada? Vos, creo que Martín por ahí lo tiene muteado todo. La verdad que muy, muy, muy linda, también muy, muy enriquecedora. A medida que te iba escuchando, se me iban presentando casos clínicos de pacientes. Ayer mismo, por ejemplo, una chica con vaginismo primario, lo decía ella, que era una paciente que no había podido tener nunca relaciones sexuales, a pesar de tener el deseo y las ganas, no había podido tener nunca. ¿Sí? Entonces, la verdad, a veces hay cuadros graves, muy graves, y a veces hay cuadros un poco más leves, que pueden ser por ahí síndromes faciales perineales y demás, que bueno, que se pueden tratar de manera conjunta. A ver, voy a hacer una pregunta que es: ¿qué rol le das o qué papel ves en las pacientes que te consultan? Sobre aquellas que tienen antecedentes
de algún maltrato, de algún abuso, de alguna cuestión que nosotros en endometriosis y en dolor crónico, sobre todo en dolor crónico, lo vemos mucho, y cómo haces el enfoque inicial, porque me imagino que esa paciente debe requerir otro apoyo. Hay muchas cuestiones en la sexualidad femenina que están todavía explorándose, y hay muy poco de lo que se sabe de la sexualidad femenina, y hay muy poco de lo que las mujeres y los varones sabemos de la sexualidad femenina. Las mujeres, por empezar, no miramos nuestros genitales. Los hombres, hay bastantes mujeres, pero bueno, los hombres ven su pene crecer, desarrollarse, cambiar, tienen imágenes de su pene de chiquitos, de más grandes, llenarse de pelos. Nosotras las mujeres no miramos nuestra vulva en general y no tenemos noción de eso. Si no agarramos un espejo, no lo vemos. Y entonces tenemos mucha desconexión, nuestro cerebro no tiene noción de qué es lo que hay ahí abajo, ¿no? Entonces, en general, lo primero que se hace es empezar a mirarse. Y muchas veces lo que sucede con mirarse, con mirar el cuerpo y con mirar la genitalidad, es un rechazo muy grande. Tenemos una imagen preconcebida de nuestra genitalidad muy negativa. Y desde ahí empezamos a trabajar, ¿no? De empezar a querer el cuerpo, a generar autoestima y a generar autoestima por la genitalidad. Incluso ahora hay mucho auge con la estética, incluso con, no solo con la estética de la cara, la estética del cuerpo, la estética de las mamas, la estética de la cola, y ahora tenemos estética genital, ¿no? Si los labios son grandes y son chicos, es mucho para nosotras, ¿no? Y una cosa más que quiero decir con respecto al dolor que venían diciendo, que me lo anoté porque si no me iba a olvidar, que así como veníamos diciendo de que la salud se construye en todas las disciplinas que fuimos viendo, la sexualidad también se construye. Y el dolor de las mujeres está en todas las etapas de nuestra vida muy normalizados, desde el parto hasta la menstruación, hasta la sexualidad, y toleramos permanentemente, porque estamos acostumbradas a hacerlo por un otro, todas estas situaciones. No sé si respondí específicamente tu pregunta, pero bueno, quería aclarar todo esto que creo que me faltó un poco en la clase, ¿no? Eso. No, bien, bien, yo más que nada, muy bueno es que amplíes los conceptos, porque la verdad que todo es muy enriquecedor, y siempre de todo puedes sacar conclusiones. Por ejemplo, esto que decía de que se puede tener sexo sin penetración, por ejemplo, ¿no? Que algunas pacientes lo ven como una frustración total. Yo tengo parejas que vienen a consultarme porque en realidad lo que quieren es tener hijos, pero tienen una sexualidad fantástica, nunca tuvieron penetración, a ninguno de los dos les interesa, y en realidad lo que quieren es tener un hijo, y tienen una sexualidad súper rica y placentera. Bien. A ver, Pía, alguien del plantel que le pueda hacer una, bueno, una respecto pregunta personal. Sí, respecto de eso que contás, de que yo también tengo pacientes, porque soy especialista en medicina reproductiva, que se llevan bárbaro, pero no quieren tener relaciones sexuales con penetración. Me pasó más de una vez, por ahí se animan a contármelo, y bueno, eso amerita un tratamiento de reproducción asistida. Es un factor coital, entonces bueno, es una solución que uno le puede dar a la paciente. Y respecto de lo que decía Ale, sí, me ha pasado de no poder examinar pacientes, ni siquiera con ayuda de ellas, examinarles la vulva o poner un espéculo, porque no hay manera, porque tienen terror al dolor. Entonces, me encantó tu frase, la frase de Caterín, y me encantó cómo vos integraste las charlas anteriores, de que yo las puedo escuchar o puedo intentar ayudarlas, pero hay otro profesional que la va a ayudar a resolver su problema. Entonces, es importantísimo el equipo multidisciplinario, como venimos diciendo toda la mañana. Hasta se normaliza el dolor del control ginecológico. Exacto. Que no tiene que doler. Si se puede hacer sin dolor. Y si hay dolor, se puede hacer en otro momento. Exacto. Totalmente. Tal cual. Bueno, vamos a seguir con las charlas. Así ya damos la última y después seguimos con la discusión general. Ahí la veo a la licenciada Viviana Pérez Zumbado, de Costa Rica, que le agradecemos su presencia y su generosa participación. Amiga, muy amiga de Romina, así que también le agradecemos a ella que nos haya hecho el contacto. Ella es, Viviana es fisioterapeuta de salud de pélvica, tiene un máster en rehabilitación neurológica en la Universidad de Santa Paula, en Costa Rica, es doctora en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle, Costa Rica, y lo más importante que nos puso en el currículum, que es mamá de Camila, así que lo vamos a decir.
Vamos con la clase de Viviana. Hola, ¿cómo están? Encantado de saludarlos. Es un honor para mí poder compartir el día de hoy con ustedes. Gracias a la invitación, gracias a Romina que me tomaron en cuenta, la sociedad. Y pues para mí es un placer compartir con ustedes lo que podemos hacer en fisioterapia y la endometriosis. Mi nombre es Viviana Pérez, soy fisioterapeuta de la salud pública y de Costa Rica. Así que un placer a todos ustedes por las tierras del sur. Les quiero comentar un poquito, bueno, creo que han hablado todos estos días sobre lo que es la endometriosis, por lo tanto creo que mi aporte desde la parte patológica no va a ser muy grande. Siempre recordar, ¿verdad?, que es una reacción peritoneal local causada por el implante endometrial ectópico que conduce a un sangrado cíclico en algunos de los casos, ¿verdad?, en su gran mayoría. Creo que aquí sí hay bastantes investigaciones que ya determinan los diferentes orígenes de la patología, ¿verdad? Y siempre recordar que la dispanuria, ¿verdad?, la disquesia y la disartria son la triada diagnóstica clásica de lo que nos puede llegar a presentar a nosotros, ¿verdad? Sangrados excesivos, náusea, disuria, como los he comentado, y el dolor menstrual. Recordemos que el dolor menstrual es uno de los signos clásicos que nosotros podemos ir observando desde edades tempranas. Todo lo que se refiere a los procesos de evaluación, siempre recordemos que hasta ahora todavía el gold estándar sigue siendo lo que es la laparoscopía para poder determinar realmente si la patología que nos encara es la endometriosis. Definitivamente que la inflamación local que llega a producir esta enfermedad, las aferencias y el dolor crónico son tres de las situaciones en que fisioterapia puede hacer bastante énfasis. Sí tenemos que recalcar que se necesita un grado de especificidad en el área, ¿verdad? Y sí recordar que la mujer en algunos momentos asume estas situaciones, ¿verdad?, de dolor como casi naturales y poco acuden rápidamente a los especialistas. Creo que la fisioterapia tiene un campo valioso de trabajo acá y podemos ayudarle muchísimo a estas mujeres que sufren esta patología. Siempre lo digo en mis diferentes charlas y actividades en que a mí me gusta que la fisioterapia trabaje la causa y no la sintomatología. Pero en este caso definitivamente tenemos que decir, ¿verdad?, que la fisioterapia no va a eliminar la causa, pero va a trabajar definitivamente sobre la sintomatología en el paciente. No podemos hacer otra cosa, todavía no ha llegado un procedimiento para poder establecer estos cambios que se requieren y esta ayuda desde la fisioterapia para poder englobar esa sintomatología. Sí quiero aclarar que por los diferentes conceptos de fisioterapia, recordemos que la fisioterapia es la ingeniería del movimiento humano y que nosotros tenemos como pilar el ejercicio terapéutico y además, sumado a eso, la utilización de agentes electrofísicos como coadyuvantes para mejorar ese movimiento. Dentro de los síntomas que nosotros tenemos, como lo hemos venido conversando, ¿verdad?, y ustedes lo han venido estudiando, definitivamente que la fisioterapia tiene muchas herramientas para trabajar sobre lo que es la endometriosis, y entre ellos, obviamente, que el ejercicio en sí, ejercicio que implique movilidad, ejercicio como la terapia manual en que nosotros podamos movilizar las estructuras, liberar adherencias. Y además de eso tenemos lo que son los agentes electrofísicos en los cuales como la electroestimulación, la radiofrecuencia y las oscilaciones profundas nos permiten a nosotros, por ejemplo, les voy a dar una pincelada de acciones fisioterapéuticas que nos dan un beneficio fisiológico y una atenuación de los síntomas. Entonces, en realidad la fisioterapia es un gran complemento que debe ser parte o coadyuvado en este proceso. Ya hay estudios, diríamos, que nos hacen todavía falta un poquito más, pero según en esta investigación del 2019, ¿verdad?, estamos hablando que entre el 21 y el 50%, o sea que hay un 21% de las mujeres que sufren estas situaciones
y hay un 50% de las personas que sufren dolor durante la menstruación que es originado por la endometriosis. Ahora, una cosa bastante interesante de este estudio es que utilizaron todas estas herramientas terapéuticas para poder coayudar a esta sintomatología. Por ejemplo, como ustedes lo pueden ver, relajación, ejercicios de corrección postural, tanto postural como respiratorios, la utilización de agentes electrofísicos como TENS, muy interesante lo que es el estiramiento de la musculatura de la espalda, aductores, isquiotibiales y el suelo pélvico, y vean que aquí también se utilizó hasta láser, ultrasonido, yoga, programas de ejercicio y acupuntura. Toda esta mezcla de procedimientos que se brindaron tuvo mejoras en la calidad de vida de las pacientes. Por lo tanto, ya estamos evidenciando el efecto proactivo de la fisioterapia. Hay estudios también de SAO del 2012 en donde utilizaron, por ejemplo, solamente un programa de relajación muscular con la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson, que tuvo grandes beneficios, y la de Miró, en donde se utilizó TENS convencional y autoaplicado. Aquí con dosis bastante importantes para los fisioterapeutas, dosis que rondan la liberación de endorfinas y la puerta del control del dolor, o sea, dosis que superan los 80 hercios y también dosis de liberación de endorfinas entre 1 y 10 hercios, que son ítems que tenemos siempre que tomar en cuenta en las diferentes investigaciones para autorreplicarlos. Ahora, llega un tema bastante importante cuando hablamos nosotros de radiofrecuencia, y esta es una imagen que me cedió el profesor Jesús Rodríguez Lastra, ¿verdad? En que venimos a hablar de la radiofrecuencia, ¿verdad? Muchos de los estudios sugieren, ¿verdad?, que la radiofrecuencia se da y se alivia como un tema a través de una neuromodulación que altera la transmisión simpática o la excitabilidad de la fibra C. Canaja lo dice en el estudio del 2016. Pero estas fibras transmiten sensación de dolor y temperatura y están involucradas en la mayoría de los efectos de los diferentes procesos. Pero hay algo que aquí se visualiza que es bastante importante, ¿verdad? Que dentro de estos tratamientos con radiofrecuencia se puede desencadenar, ¿verdad?, por un aumento de la contracción del sodio libre de lo que se denomina calcio libre citosólico, que es un segundo mensajero involucrado principalmente en muchos procesos celulares. Entonces, aquí ustedes pueden observar cómo la aplicación de la radiofrecuencia y gracias a las proteínas, ¿verdad? De aquí donde vemos nosotros, donde está la bomba de sodio-potasio, esto nos llega a producir a nosotros una inhibición de la ATPasa y al disminuir, por ejemplo, la entrada de sodio de ion, la entrada de iones de sodio, nos facilita la disminución del dolor. Pero también facilita el exudado o la mayor cantidad de iones de calcio, que para nosotros es bastante importante sobre los puntos gatillo, ya que los puntos gatillo generalmente acumulan disminución del calcio, hay isquemia, la radiofrecuencia nos ayuda localmente a una mejor oxigenación, y entonces esto puede vincular los efectos de la radiofrecuencia con un efecto directo de los campos eléctricos, ¿verdad? Presumidos que la radiofrecuencia provoca una permeabilidad de la membrana neural a través de procesos de electroporación leve que conducen a un influjo de iones de calcio. Entonces, definitivamente estas dos funciones nos ayudan a nosotros neurofisiológicamente a comprender cómo la radiofrecuencia o la tecarterapia nos ayuda en gran beneficio. Ojo que estamos hablando de dolor, pero con radiofrecuencia también podemos, con efectos atérmicos, trabajar más fácilmente el disminuir los procesos inflamatorios y darle una mejor tensibilidad a los tejidos, favoreciendo la liberación con terapia manual. Entonces, me parece a mí que es una herramienta que no está teniendo la importancia de vida para la intervención
hay que utilizarla aún más. Hacen falta, obviamente, muchísima mayor cantidad de estudios, pero nos viene a nosotros a hacer una gran ayuda en el campo de la fisioterapia, favoreciendo, como les repito, estos efectos fisiológicos de inhibición de ATP-ASA y también de proliferación de calcio. Esta radiofrecuencia nosotros podemos utilizarla por vía externa o también la podemos utilizar por vía intravaginal, facilitando que la estimulación con estos equipos sea completamente localizada y nos favorezca, como les repito, el alivio del dolor, la liberación de puntos gatillo y además de eso la oxigenación en el área. Otra herramienta que me parece a mí que no se está utilizando en el campo y nosotros la utilizamos frecuentemente son las oscilaciones profundas. Estas oscilaciones profundas, como ustedes lo pueden ver, es un equipo que favorece la electroestática corporal. Esta electroestática corporal funciona gracias a que tiene un par de platinillas que funcionan con un alto voltaje que anda alrededor de los 5 a 250 hercios y que hace vibrar estas, estas plaquitas, y el mismo cuerpo bajo la electroestática permite la absorción de las ondas, de las oscilaciones profundas. Las oscilaciones profundas vienen a ser un equipo que viene a revolucionar los diferentes conceptos. ¿Por qué? Porque permite, además del alivio del dolor por la liberación de endorfinas también permite que haya una mejor comunicación o también transmisión o drenaje de los líquidos. Facilita también los procesos linfáticos, mejora la vascularidad, es indoloro, se utiliza hasta en pacientes con cáncer y realmente para procesos inflamatorios y de drenaje es el tope de línea. Definitivamente que tanto la radiofrecuencia en sus efectos electrofísicos como un equipo electromagnético, así como lo que es las oscilaciones profundas, nos permiten definitivamente tomarlos en cuenta para herramientas que vienen a beneficiar las acciones de la fisioterapia, pero ante todo mejorar la calidad de vida y eliminar la sintomatología de estas pacientes. Yo creo que hay muchísimo por hacer. Creo que la fisioterapia todavía tiene muchísimo que dar. Y sí les recuerdo que el trabajo coordinado multidisciplinario nos permite dar una mejor atención a cada uno de nuestros pacientes o clientes. Así que muchas gracias nuevamente y los invito a que tomen en cuenta la fisioterapia para poder rehabilitar efectivamente a nuestros pacientes. Muchas gracias y saludos desde Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Muy interesante todo, la verdad que ha sido una mañana espectacular. Venimos muy bien con el tiempo, así que tenemos 20 minutos finales para preguntas y sobre todo para las preguntas del público, que vamos a tratar de ir con Pía presentándoselas para tratar de resolverlas todas. Pero primero le quiero hacer una pregunta a Viviana y ya sumamos a todos los del panel para hacer lo mismo. Me interesa porque particularmente veo pacientes con contracturas, por ejemplo, de aductores, con esos síndromes dolorosos que pueden tener a veces hasta los futbolistas, ¿no? Lo que es ese pubalgia, ese dolor de pubalgia, dolor de aductores y demás. Y he leído y he tenido algunos pacientes donde el TENS ha funcionado. Me interesa saber, digamos, ¿cómo ves el tema del TENS? ¿Cuál es la aplicación clínica? Que nos cuentes un poquito para el que no está familiarizado, más allá de lo que diste en la clase, ¿qué nos podés ampliar? Bueno, muy buenos días. Saludos acá desde Costa Rica, 3 horas antes de ustedes. Les puedo comentar claramente que, bueno, el TENS es una herramienta muy básica en fisioterapia, en donde depende el tipo de frecuencias que nosotros utilicemos, vamos a tener o la liberación de endorfinas.
en estos trastornos o alteraciones con mielosis, que son las contracturas, es que podemos tener otras alternativas un poquillo más modernas, como les hablaba yo, como la radiofrecuencia, como las oscilaciones. El TENS nos funciona mucho y está clarísimo para dolor, pero para activar esos puntos dolorosos o eliminar estas contracturas, pues hay herramientas estándar como lo que es la terapia manual o efectos de alta frecuencia. Bárbaro. Bueno, espectacular. Le damos la bienvenida ahí a Romina Domenech, que estuvo ocupada en la primera mañana, así que Romy, vos sos de la casa, así que bienvenida, queremos escucharte, queremos que hagas algunos comentarios y preguntas también, aprovechando a Viviana. Hola, buenos días. Bueno, lo que quisiera, digamos, retomar de lo que hablé yo más temprano es el foco en la funcionalidad, ¿sí? El acompañar en el día a día, en el trabajo, el estimular la actividad física de las pacientes. El pensar en la funcionalidad es una óptica diferente, ¿no? Que creo que se contrasta súper bien y se complementa con el seguimiento de las pacientes. El tema es este, es decir, es ver la dificultad, ¿sí? Que es el foco de estudio de la fisioterapia, y el desplegar un abanico de herramientas enormes que van a tener que ver con eso. Es decir, si viene más por un tema de contracturas, si viene más por adherencias viscerales, ¿sí? Hay elementos tan simples también como una ventosa o una aguja de acupuntura que nos van a ayudar como a generar liberación, ¿sí? Y este combo de el calor, por ejemplo, de la radiofrecuencia, con digamos, el movimiento que uno puede imprimir en el tejido con la manipulación, ¿sí? Ya sea con, instrumental o manual, va a generar un cambio súper interesante, ¿sí? O sea, va a liberar mucho más esa combinación. Y en cuanto al TENS, sí, inclusive el uso domiciliario de los pacientes. Hay pacientes que llegan a... o sea, que yo les indico el aparato, lo tienen en su casa, vemos todo un protocolo de trabajo, ¿sí? Cuando el dolor está como muy instalado, muy, muy cronificado y es muy limitante, se puede trabajar inclusive a nivel domiciliario, es una técnica segura y simple, como dijo Vivi también, y bueno, tiene una utilidad. Pero digamos, dentro de estar tratando síntomas, es más como, digamos, genera menos modificación, ¿sí? Hay un montón de herramientas que uno utiliza para generar un cambio físico que va a tener un impacto mucho mayor en los síntomas, ¿sí? Y más definitivo. Bárbaro. Pía. Yo quería hacerles una pregunta a Viviana y a Romina. ¿Cómo sabemos o cómo saben qué técnica elegir? ¿Cuál de todas las que hablaron de las técnicas de la fisioterapia eligen respecto de la paciente? No sé si me entienden la pregunta. Bueno, empiezo. Vivi, no sé si después vos agregarás. Hacemos un diagnóstico kinésico, ¿sí? En donde vemos, por ejemplo, la movilidad de la columna, la movilidad pélvica, evaluamos grupos musculares, ¿sí? Para ver el tono, si está aumentado o disminuido, ¿sí? Hay grupos musculares que van a estar hipoactivos o más inhibidos, y otros que van a estar exagerados en esa respuesta motora, ¿sí? Vamos a evaluar, vamos a buscar desplazar las vísceras y ver si tienen la movilidad óptima que deben tener, ¿sí? Un interrogatorio exhaustivo. Las limitaciones que tiene en la vida diaria el paciente son muy importantes, ¿sí? Detallarlas exhaustivamente. Ahí vamos a entrar en detalles como finitos que tienen que ver con la ergonomía, ¿sí? Es decir, esto de la ciencia o de la física aplicada al trabajo, de la postura, de cómo disponer o utilizar los elementos de trabajo, etc. O sea, es un campo súper amplio. Y en función a lo que encontremos, va a ser lo que trabajemos, ¿sí? Por ejemplo, un bloqueo del sacro, yo puedo llegar a trabajar con radiofrecuencia para relajar los músculos, aflojar un poquito, o sea, generar otra viscoelasticidad de la musculatura, generar otra densidad, o sea, como una flexibilización de lo que es ligamentos, porque llega a nivel profundo. Después puedo llegar a trabajar con una pelota de yoga, estas pelotas grandes, posicionando al paciente, darle movimientos para que desplace los segmentos que yo necesito que movilice más,
generalmente voy a combinar, ¿sí? Pero voy a seleccionar en función a un examen físico y un interrogatorio exhaustivo, y que además se retoma generalmente todas las sesiones, o sea, yo estoy tratando y reevaluando todo el tiempo, ¿sí? Viviana, ¿no quieres agregar algo? Ahorita sí, ¿me escuchas bien o no me escuchas? Muy bien. Ok, perdón, es que está fallando el internet. No, me parece que lo que dijo Romy está completamente claro, y sí, nosotros tenemos ese abanico terapéutico, yo creo que como los médicos tienen y diferentes tipos de medicamentos, nosotros diferentes tipos de técnicas, y depende de cada paciente y su sintomatología para definir su proceso. Y una cosa muy importante, yo creo que hay que entender que es un ser humano y que hay que globalizarlo y empatizar con esa persona, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros como trabajadores de la salud. Y una pregunta para que le cuentes también a los alumnos y a nosotros también. Cuando hacen las terapias intravaginales, ¿no? Que son por ejercicios o por demás instrumentos, ¿en qué consisten? ¿Romy? Bueno, ¿sí me escuchas? Espero que sí. Ahora no. ¿Romy? Bueno, hay diferentes técnicas que son endocavitarias, ¿sí? Inclusive si amerita y si le va a dar un gran alivio al paciente, también trabajando muchas veces en conjunto con el coloproctólogo, y si el objetivo es muy concreto en ese sentido, podemos llegar a trabajar intranal inclusive, ¿sí? Lo que vamos a hacer es buscar estos puntos gatillos musculares y manualmente desactivarlos, ¿sí? Trabajamos a veces con elementos como vibradores, que tienen un formato que por ahí nos permiten llegar a puntos profundos. Ahí les mostró Vivi el electrodo de la radiofrecuencia que utilizamos nosotras, que utilizamos el mismo equipo, que es anatómico, es muy interesante el formato que tiene. Y es esto, lo que yo les expliqué con el sacro, por ejemplo, con movimiento, con terapia manual y con aparatos, lo trabajamos a nivel interno. El coxis muchas veces está fijo también, no tiene movilidad esa articulación sacrocoxígea, y es muy importante devolver ese movimiento, ¿sí? Eso genera mucho dolor, el coxis es una zona que se sensibiliza con mucha facilidad, ¿sí? Y bueno, básicamente a veces es cuestión de un registro también, ayuda este contacto nuestro o esta guía a la paciente, que muchas veces también acompañamos al sexólogo con todo el trabajo con dilatadores. Esto de tener un espacio concreto en el que conectarse con el cuerpo, ¿sí? El primero registrar, primero romper esa barrera también del miedo que por ahí hablaba Solange, y a partir de eso ir progresando en intervenciones, ¿sí? Excelente. Bueno, abrimos la discusión general ya para todos. Voy a hacer una pregunta para abrir esta discusión, se la voy a hacer a Alejandro, que la gente ahí está mandando muchísimas consultas sobre la dieta, sobre el sexo, sobre todo. Pero bueno, no, por ahí, juntando algunas preguntas de los alumnos, ¿cómo evaluás las distintas actividades físicas que uno puede hacer habitualmente? Por ejemplo, natación, spinning, yoga, si tenés que dividir entre algunos ejercicios que sirven para fortalecimiento muscular y otros de estiramiento. Bueno, digamos que tu concepto sobre la actividad que la gente normal puede hacer a diario, ¿no? Bueno, a ver. Primero, a partir de la base de que la fuerza es el origen de cualquier movimiento. Por ahí, desde un punto de vista didáctico, se lo suele dividir a la fuerza en fuerza-resistencia, estos deportes de aeróbicos que uno llama, correr, andar en bici, nadar, saltar a la soga, etc. Después tenemos deportes de fuerza-potencia, y ahí te pongo, por ejemplo, que es un deporte donde se utiliza mucho la potencia, que es, por ejemplo, un Usain Bolt corriéndote en menor lapso posible, unos 100 metros. Después tenemos por ahí lo que se llama fuerza hipertrófica, que es aquel que se dedica a entrenar su fuerza para mejorar su masa muscular, puntualmente, detalladamente. Y después tenemos lo que se llama fuerza máxima, que es, no sé, a ver, dentro de las disciplinas tenés el powerlifting o el weightlifting, que básicamente lo que busca el deportista
es mejorar su fuerza. Si levantaba 100, poder levantar 110. Pero esto es solo una división académica y didáctica, porque la fuerza básicamente, como te decía antes, es el origen de todo movimiento, todas las manifestaciones de la fuerza. Estaría bueno que a fin de cuentas nosotros las entrenemos desde chico, como si fuese una cultura. Quizás algo que a mí me queda de esta charla es que en general estamos hablando de terapéuticas y no solemos pensarlo en términos de prevención. Creo que más de una vez llegamos tarde. A ver, te pongo un ejemplo para que vos me entiendas lo que quiero intentar decir. Nosotros a menudo recibimos pacientes que a los 25, por decirte 25, se le diagnostica una endometriosis. Chicas que a los 30 se le diagnostica un problema de tiroides. Y no nos preguntamos, A, ¿por qué llegó hasta acá? Y B, ¿qué pudimos haber modificado desde la formación? Y hablo de padres, de escuela, de médicos preventivos, para que esta situación no suceda. ¿Cómo puede ser que esa chica no tenía un problema de tiroides y de repente a los 30 le aparece un problema de tiroides? Y quizás esta es la parte que está más ligada al tema de los hábitos. O, por ejemplo, una pelvis anquilosada o una pelvis fija, como sacrocoxis fijo, como estaba mencionando recién. ¿Qué pasó con los patrones de movimiento de esa chica que por ahí no nació con ese problema y de repente empezó a aparecer? Y me parece que no... A ver, a mí no me gusta hacer una evaluación de lo que debería hacer la persona. Me gusta trabajar con lo que le gusta a la persona. Si a esa persona le gusta nadar, que vaya a nadar, pero yo no le puedo imponer nadar, porque pueden suceder tres cosas en realidad. Que realmente le guste y lo haga, que no le guste y a la semana desista, o que no sepa nadar y la termine ahogando por una indicación médica diciéndole que eso es lo mejor para que, por ejemplo, baje su grasa corporal. Me parece que hay que trabajar con el gusto de la paciente, en este caso, y tratar de potenciarlo. Quizás uno le puede dar información. Ok, ¿te gusta nadar? Perfecto. Pero estaría bueno que entrenes todas las manifestaciones de tu fuerza. Quizás hace un poquito de yoga pilates para trabajar un poquito tu flexibilidad. Quizás hace un poquito de alguna disciplina que mejore tu fuerza, como te decía, tu fuerza hipertrófica para mejorar tu masa muscular, etc. Pero me parece que no se trata de hacer una evaluación, sino más bien de trabajar sobre los gustos. Porque una vez que haga algo que le guste, eso va a incentivarla a que después se anime a hacer otras cosas. Eso va de la mano con otra pregunta que hizo el público, que es si estas terapias complementarias se indican en un caso puntual o deben ser como tratamiento global de la endometriosis desde el día 1 que lo sospechamos. Es para todos los expositores y los discutidores. ¿Qué opinan? Me animo a arrancar yo. Me parece que no, me parece que justamente lo que nosotros tenemos que cambiar es los patrones culturales y entender que el ejercicio, por ejemplo, o hablemos de la nutrición, no deberían ser una opción, sino lo deberíamos ver como una necesidad para disminuir la posibilidad de que nos enfermemos y en el caso de estar enfermos, para mejorar nuestra calidad de vida. No creo que debería ser una opción terapéutica o una terapia alternativa, sino algo que nosotros tendríamos que instruir a nuestros pacientes desde el día cero, sin lugar a dudas. Una indicación médica. Total. Sí. Mire, yo ahora le voy a dar la palabra a Javi, que levantó ahí la mano. Yo creo que de todas estas terapias complementarias, creo que algunas deberían ser de acceso para todas. Por ejemplo, bueno, el ginecólogo especialista en endometriosis que tiene que comandar esto. Pero después creo que nutrición, terapia cognitiva conductual, la kinesiología del piso pelviano y sexología debería ser para todas. Después, lo que son terapias de dolor más específicas, donde podría entrar la acupuntura o donde podría entrar algún otro tipo de medicina del dolor, uno podría dirigirlo. Pero creo que muchas podrían ser sinérgicas. Lo que pasa es que, como lo dijo justo hoy muy bien, esto es el ideal y en nuestro país es muy difícil tener el ideal de acceso a todo. Entonces, si la paciente tiene que pagar cada uno de esos servicios, se hace bastante complicado. Pero ese es otro tema. Javi. Sí, bueno, una cosa que habíamos charlado justo en el chat antes de empezar, si camino solo voy más rápido, si voy acompañado voy más lejos, y acá nos damos cuenta de que llegar más lejos significa incorporar a todos y que todos trabajemos para eso. Nosotros somos como agentes de salud y nos incluimos a todos como alguien que tiene que, de alguna manera,
prevenir. Y en la prevención está esto, ¿no? Esto, si hablamos de la endometriosis en sí, una enfermedad crónica residuante benigna, estrógeno dependiente e inflamatorio. O sea que fíjate de todos los lados que la podés abarcar y digamos, de alguna manera tratar y hacer el bien. Voy a empezar con Ale, tengo una preguntita para Ale, pero tengo preguntas para todos, porque anoté qué manera de anotar. Tengo tres hojas de preguntas para... Pero vos hablaste del músculo, dijiste que el músculo lo tenemos que tener hoy por hoy como si fuese un órgano, y aquí va, ¿cuál es el límite para el estímulo de ese músculo o el desarrollo de ese músculo? Y si existe este límite. A ver, ¿el límite te referís al crecimiento? Claro, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a hacer actividad física, y ahí viene la segunda pregunta que tengo para vos, porque tengo las dos, es, si la OMS te dice que tenés que caminar 10.000 pasos por día, ¿sí? ¿Qué me decís vos y cuál es tu recomendación para, ya me voy del endometriosis y hablo de, me siento en el consultorio y le hablo a todos los pacientes, y le recomiendo esto a todos los pacientes, desde la chica que está en la adolescencia hasta que aquella mujer en el climaterio que también puede venir a consultar por alguna otra razón. Qué alegría, mira, esta charla por todos los temas que se han tocado, por lo variado que ha sido y porque hoy estamos hablando de prevención, que básicamente estoy trabajando sobre la medicina de estilo de vida. Voy a tratar de responder. En cuanto al índice de masa muscular que una persona puede lograr de forma natural, eso en general lo que se usa es un índice que se llama músculo óseo. Básicamente, voy a tratar de resumirlo, si no, no le dejo lugar al resto de los invitados. Si yo tengo este músculo, va a crecer cierta cantidad de... Perdón, si yo tengo este hueso, va a crecer esta cantidad de músculo. Y si yo tengo este hueso, va a crecer esta cantidad de músculo. Lógicamente que el índice tiene que ver más con el tamaño del hueso de la persona. Y para que se entienda, una persona deportista tiene un índice de músculo óseo de 5.8. Y acabo de tirar un número al azar, pero es real. Y después, una persona sedentaria, en general, tiene un índice músculo óseo bastante más bajo, de 3. Pero sí, la calidad del músculo que se gana y la cantidad de músculo que se gana tiene que ver con el tamaño del hueso, básicamente. Y en cuanto al otro que me preguntaste, a ver, la OMS sugería 10.000 pasos. Al día de hoy entendemos que no son necesarios los 10.000 pasos. No te olvides de que con esta recomendación incluso hay pacientes que pueden tomarlo de forma obsesiva. Y si no caminó sus 10.000 pasos a las 10 de la noche, te puedo asegurar porque lo conozco, sale a la calle a caminar esos 2.000 pasos que le faltaban. Hoy se sabe que con más o menos entre 7.500 y 10.000 pasos estamos hablando de una persona activa. Y a la hora de darle recomendaciones en cuanto a la caminata, a mí me gusta recomendarles que lo tome con metas deportivas, para que se entienda. Que se fije un periodo de tiempo y en base a ese periodo de tiempo que vaya teniendo logros. Ejemplo, si una persona va a caminar una hora y sabe que en esa hora camina 5 kilómetros, lo que debe buscar con el correr del tiempo es que esos 5 kilómetros se transformen en 5 kilómetros más una cuadra. O sea, que camine cada vez más en el mismo tiempo. Ahí se está poniendo una meta deportiva. O viceversa, lo puede hacer al revés. Puede decir, ok, yo camino 5 kilómetros, que esos 5 kilómetros los haga cada vez más rápidos. Y de esa manera está buscando una meta deportiva, porque, a ver, tenemos la persona que va a salir a mejorar su logro y está la persona que va a salir simplemente a pasear. Y eso dejaría de ser deporte y sigue siendo actividad física. No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfectamente, perfectamente. ¿Puedo hacer una pregunta más? Y ya, y no molesto más. Dale. Le hago a Romy, porque... siempre estamos llegando tarde, ¿no? Gracias a Dios estamos haciendo este curso en donde todos nos estamos formando más y estamos teniendo una visión más holística de todo lo que significa la endometriosis, pero habitualmente se decía que llegábamos 10 años tarde al diagnóstico, ¿no? En esta enfermedad donde el síntoma cardinal era el dolor y que estaba presente este dolor en el 40% de las chicas cuando se diagnosticaba la endometriosis menores de 15 años y en el 70% de las que tenían, que eran menores de 18, o sea, fíjate la cantidad de gente que padecía de dolor y le diagnosticábamos 10 años después la endometriosis. El punto es, yo tengo, sé que dentro de del tratamiento voy a rehabilitar, voy a enviarte la voz, Romina. Algo había dicho Ale, pero un poco para recordar al público y a mí, es, vos la revisás,
¿cuántas sesiones, siempre le explicamos, ¿no?, que es una cuestión crónica, ¿no?, cuántas sesiones le, digamos, vas a tener con el paciente, que muchas veces quiere decir, ¿cuántas veces voy a ir? O sea, ¿cuántas sesiones habitualmente vos tenés sabiendo de que esta paciente ya viene con dolor y que viene con dolor que la va a involucrar a solas, porque viene con dolor no solamente para la actividad física, sino para mantener relaciones, y que lo tiene desde los 16, o sea, desde los 16 tiene relaciones capaz que con dolor? ¿Vos cuántas sesiones le tenés con los pacientes? Mira, en general, para empezar, vemos generalmente una vez por semana a las pacientes, salvo que, en mi caso, ¿no?, hablo de un poco, puede distar un poco, y en general voy protagonizando a la paciente desde el primer día, es decir, se lleva una serie de recomendaciones y voy tratando de generar un aprendizaje, y también cambio de hábitos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para prepararla para los lapsos o para cuando terminamos este bloque inicial de sesiones, ¿sí?, que en general son unas 12 sesiones. Que también, o sea, que un punto fundamental es esto, de entender cómo, o sea, de evaluar cómo implementó esos cambios conductuales y cómo maneja, despliega los recursos, digamos, que yo le voy tratando de ofrecer para que pueda implementar para manejos de crisis, ¿sí? Y para, digamos, de alguna manera dar continuidad a lo que yo pueda llegar a modificar durante el o a lo que juntas, digamos, trabajando juntas, podemos llegar a lograr durante las sesiones, ¿sí? Y después se van pautando seguimientos, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, depende también, esto de la empatía que ya mencionaron, es fundamental, hay que ver un poco la actitud de la paciente, el contexto, cómo lo va a llevar mejor, digamos, y hay pacientes que necesitan un seguimiento mucho más exhaustivo, y otras pacientes, la verdad que toman ese rol protagónico súper bien, y que tengan esa autonomía no deja de ser uno de los principales objetivos del tratamiento. Entonces, bueno, ahí ya va a variar, pero en líneas generales se hace un bloque inicial y después un seguimiento. Cuento que ya son 12:05, con lo cual vamos a hacer 10 minutos más porque hay muchas preguntas, pero no nos podemos exceder más de las y cuarto. Así que vamos a pedirle también consideraciones un poco más a Solange, a Lee y a Katherine. Yo voy a empezar por Katherine, y me gustaría saber, similar a lo que preguntó Javier, cómo es el enfoque inicial y si tiene un tiempo, o si después de unas sesiones vos podés dar solucionada tu participación y demás, ¿cómo te manejas habitualmente? No se te escucha ahí, estás muteada. Ok, gracias. ¿Me escuchan allí? Gracias. Bueno, lo ideal es tener un acompañamiento semanal, sobre todo porque parte del tratamiento psicológico es ayudarle a la paciente a que cumpla los objetivos de todas las recomendaciones multidisciplinarias, la higiene del sueño, la conducta alimentaria, poder implementar en sus hábitos todos los ejercicios que ustedes mismos le van remitiendo a la paciente, pero también porque nosotros debemos identificar síntomas de ansiedad y de depresión que son muy comunes en este tipo de diagnósticos cuando hay dolor de por medio. Entonces, lo ideal es hacer un programa de intervención con unos objetivos claros y alcanzables, jerarquizados además, y se hace el acompañamiento semanal para ir brindándole las herramientas y las estrategias y hacerle también pues, la evaluación y mirar dónde se debe hacer algún énfasis. Pero habitualmente, ¿cómo es un tratamiento? ¿Como una psicología que vos decís es un año o es un tratamiento de un mes, 6, 2 meses, algo así? Bueno, dentro de la psicología, ahorita ustedes mencionaban, nosotros los psicólogos en Colombia, nuestro pregrado es psicología. Y la psicología clínica es una especialización que nosotros hacemos adicional, donde nos enfocamos más en la patología. El enfoque cognitivo-conductual es algo que todos los psicólogos tenemos que escoger, sin embargo, hay una técnica muy efectiva, que es la técnica racional emotivo-cognitivo-conductual, así se llama la TREC, es una certificación internacional que hacemos, y la mayor característica de esta técnica es que es terapia breve y que es psicoeducativa. Entonces, por lo general, los pacientes se logran evacuar en un promedio de 3 meses, asistiéndolo semanalmente, pero es por la técnica cognitivo-conductual, no por el enfoque, sino por una técnica de este enfoque que es muy especial. Muchas gracias. A ti, gracias. ¿Gusto?
Bien, quería saber si Andrés podía reforzar un poquitito el concepto que él repitió varias veces, como que solemos hacer las cosas al revés, ¿no? Él repitió muchas veces como que nosotros muchas veces tratamos de tomar medidas de recomposición postural y todo eso con un dolor ya establecido, y creo que lo que entendí según lo que él dijo es como que primero hay que tratar el dolor para después poder recomponer todo lo otro. Quería ver si lo podía reforzar un poquitito. Bueno, esto viene un poco, la verdad que tenía una pregunta ahí también para Romina y para Viviana, que son kinesiólogos. Yo soy muy traumatólogo, trabajo mucho con ellos desde otro punto de vista. ¿Ustedes tienen la misma respuesta en una paciente con una endometriosis con dolor localizado, digamos, en la zona pélvica? O ante una paciente, por ejemplo, que tenga un dolor pélvico, pero con un dolor general, ¿se entiende mi pregunta? Que a veces algunos los diagnostican con fibromialgia. ¿Cuál es la diferencia de respuesta y la cantidad de sesiones y la respuesta de las terapias que ustedes aplican? Y ahí yo te voy a contestar justo un poco por qué te hago esta pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Bueno, yo creo que son procesos completamente, aunque son diferentes, están muy relacionados. Yo creo que una cosa bastante importante, como siempre, es buscar la causa, identificar en dónde se encuentra mayor este proceso doloroso. No sé si han escuchado al famoso doctor Arturo Gurovich, Goicoechea, perdón, el español, en que hablamos de neuroinmunización, ¿verdad? Y cuando no identificamos los marcadores biológicos, y estamos tratando un paciente desde una perspectiva muchísimo más amplia del síntoma. Yo creo que eso nos afana a nosotros con respecto a la fibromialgia, en diferencia, digámoslo así, con lo que podríamos estar hablando de una endometriosis, ¿verdad? Donde está muchísimo más específica la situación, y creo que depende mucho del abordaje integral que podamos realizar, el número de sesiones, el tratamiento a realizar. No sé si respondo a tu pregunta, Romy. Sí, sí, está claro el concepto. Yo le digo a Andrés, para que a ver si él puede completar lo que le preguntó justo, que para nosotros esas pacientes con dolor generalizado son como vos, las más difíciles de tratar, que muchas tienen sensibilización central, que también lo podemos tratar con algún tipo de antidepresivo, y que muchas de estas pacientes sin diagnóstico, a las que vos te referís, se diagnostican como fibromialgia, que es una gran bolsa donde va todo lo que no se sabe que tiene. Y que creo que la indicación de acupuntura en estas pacientes, antes de empezar, por ejemplo, una terapia con pregabalina, que no es una droga exenta de efectos adversos importantes, creo que una evaluación acupuntura o algo así creo que tiene un lugar importante. Pero más o menos es lo que vos preguntabas. Bueno, bien. Justamente por eso hice esa pregunta. Yo creo que la endometriosis, como el resto de las patologías de la medicina, con respecto al dolor crónico, vos lo dijiste muy claro. Si no tienen dolor crónico, ustedes ya pueden trabajar directamente porque no hay un bloqueo. Romina muy bien sabe que el dolor genera este bloqueo, y ese bloqueo lo que genera son adherencias articulares, musculares y viscerales, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, en lo posible, ustedes dijeron, a ver, en la charla de Solange, que la menstruación no implica que sea dolorosa. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para eso? Esa es la gran dificultad de lo que es la medicina actual. En ese aspecto, la acupuntura es, te diría, del punto de vista, mirá que hace 21 años que hago este tipo de técnica, es una acupuntura científica, el cual está demostrado que es un tratamiento realmente curativo para el dolor. Acá lo que se entra en debate es, ¿cuál es la causa del dolor? Es muy difícil saberlo. Entonces, lo que hace la acupuntura, lo que pregunta justamente es, lo que uno hace con la acupuntura es curar el dolor primero, estabilizarlo, curarlo estable, o sea, puede ser por un año, por tres, por cinco. Eso lo que permite es que uno pueda trabajar con las articulaciones flojas. O sea, lo que permite es que la acupuntura cura el dolor. Entonces, se complementa con la kinesiología, no la exime. O sea, acá entra en discusión siempre que el traumatólogo trata o el kinesiólogo. Una vez aliviado el dolor, el tratamiento o el trabajo del kinesiólogo es mucho más fácil. Ahora, ¿cómo curamos el dolor? Ahí hemos podido debatir con Romina a tiempo. Yo creo que desde el punto de vista de la acupuntura, como dijo Solange, trata lo que es el iceberg, no la punta. Muchas veces nosotros vemos el dolor de un error del enfoque, porque vemos que el dolor que es la menstruación, la endometriosis y la adherencia. Y la realidad es,
Yo recién, en la charla, lo más importante que le puedo llegar a contribuir a ustedes es evaluar al paciente de manera semiobjetiva. Esa manera de tocar al paciente, revisar los puntos, a muchos les va a servir. Podemos hacer un trabajo, si quieren, me ofrezco a hacerlo con ustedes. De hecho, yo lo hice con los anestesistas. Es ya de entrada saber más o menos con qué paciente estamos contando. Porque hoy nosotros catalogamos pacientes de manera subjetiva el dolor que sufre. ¿En qué sentido? No sabemos si un paciente va a andar bien con 12 sesiones, 4, 8 o 24. Y hay una manera de evaluar eso, que creo que es lo principal importante que se lleven de la charla. Tocando el paciente 3, 4 puntos del antebrazo y brazo, se puede prever cuál es el dolor real que tiene el paciente. No sé si contesté la pregunta de ustedes. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, y le vamos a dar a Solange la última participación. Un poco que ahí lo pusiste en el chat, compartiendo también lo que dijo Alejandro del tema de los gustos. ¿Cómo utilizás esto en tus terapias? Bueno, cosas que nos puedas agregar, porque la verdad que generó también mucha adherencia del público a todos tus conceptos. Mira, lo primero que hago mucho y que me pasa mucho cuando vienen a consultarme, a veces son que hablaban de la frecuencia de las consultas y cuántas consultas, a veces con muchas pacientes con una consulta de sexología alcanza, porque hay tanta ignorancia que solamente con psicoeducación, como también decía Caterín, con eso alcanza, con enseñarle a la paciente cómo es la sexología, la sexualidad normal femenina, muchas veces eso alcanza. Las mujeres muchas veces consultan, incluso mujeres con endometriosis, como decía antes, no tengo orgasmo con penetración y yo quiero tener un orgasmo con penetración. Bueno, al menos el 30% de las pacientes pueden tener orgasmo con penetración. Entonces, empecemos a desmitificar situaciones y expectativas que tienen las pacientes con respecto a su sexualidad, que eso baja las expectativas, tranquiliza, y ayudar a poder disfrutar de lo que sí hay. Por eso también hablaba de los sentidos, ¿no? Cuando uno no puede disfrutar de lo que come de una manera saludable y satisfactoria, cuando uno no puede disfrutar de hacer una caminata, de hacer ejercicio, cuando uno tiene poca conexión con el placer, va a tener poca conexión con el placer con su cuerpo y con su sexualidad. Entonces empezar mucho más atrás, también con la terapia cognitivo-conductual que hablaba Caterín, de empezar a reconocer otras cosas en la vida. Y cuando yo comparto placer con mi pareja o conmigo misma, en mi vida cotidiana, voy a poder empezar a encontrarme con el placer en la sexualidad. Y bajar las expectativas, disfrutar lo que sí se puede, lo que sí hay. Si es un mimo, un abrazo, una caricia, bailar, un lento, disfrutar eso. Y eso es sexualidad. Dejar de pensar que sexualidad es coito, ¿no? La sexualidad es mucho más que todo eso, y para poder llegar por ahí a un coito satisfactorio hay que empezar a disfrutar de tantas cosas antes y vestidos que no hay forma de hacerlo si no es de esa manera, desde mucho antes. Ni hablar todo el bagaje psicológico, emocional y conceptual e introyectos que tenemos feos con respecto a la sexualidad, chancho, feo, sucio, y todo eso que está dentro nuestro, porque nos lo han educado. Y otra cosa importante también es no juzgar, ¿no? No juzgar a nuestros pacientes. Pero para poder trabajar un poquito con la sexualidad de nuestros pacientes, tenemos que trabajar con nuestra propia sexualidad y pensar qué nos pasa a nosotros con nuestra propia sexualidad. Si no podemos trabajar eso, difícilmente podamos trabajar y preguntar sobre la sexualidad a nuestros pacientes. Eso es lo que pienso. Y con respecto a la frecuencia y cuántas consultas son, a veces es una, no son una vez por semana, como la terapia cognitivo-conductual que hace Caterín, que es complementaria de la terapia sexológica, sino que a veces una vez por mes, a veces una vez cada dos meses. Y no es una terapia de todas las semanas ni de todo el tiempo, porque además se llevan tareas para hacer y hay que dar tiempo a que esas tareas las hagan. Eso. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una mañana espectacular, distinta para todo lo que veníamos acostumbrados. Fíjense que no hablamos en ningún momento ni de cirugía, ni de tratamiento médico, ni de hormonas, no hablamos de nada. Y bueno, así que le vamos a dar el final. Antes de pasar a Pía para que se despida, contarles, repetirles lo del curso de imágenes que va a ser el viernes y el sábado próximo con la misma metodología para que hablen con los imagenólogos que trabajan con ustedes.
y repetirle lo de las rotaciones, que vamos a, en la próxima semana o en la otra, le enviaremos una encuesta para que nos contesten y nos digan la disponibilidad que tienen y a dónde les gustaría ir a rotar y en qué. Por supuesto, el objetivo es no hacer rotaciones largas, pero por ahí puede ser algo puntual, que cumpla con el programa y podamos terminarlo de la mejor manera. Así que bueno, muchas gracias a todos. Pía. También agradecerles a todos cómo aprendimos hoy. Puntualmente yo me considero que aprendí un montón, porque generalmente doy tratamiento hormonal, cirugía, y ahí. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes, a los discutidores, al público, a los oradores, y a vos, Ale, también. Gracias por estar. Bueno. Y recordarles a los colegas latinoamericanos que están haciendo el curso que vayan preparando sus videos, porque en el último encuentro, que va a ser en agosto, ahora en julio le vamos a dar descanso, ya agosto va a ser el último, vamos a presentar a todos nuestros colegas latinoamericanos para que también los conozcamos. Muchas gracias a todos, excelente mañana y saludos.